Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por sumarse a su canal amigo. Gracias por estar ahí conectados, genios, cracks, titanes. Los veo a todos ahí entusiasmados. ¿Por qué será? ¿Será que están entusiasmados porque van a ver nuevamente acá al gordito youtubero tirando quizás algunos comentarios en reacciones? No, ustedes no vienen acá
por el espacio, por mí. No, no, porque acá tenemos hoy un invitado de lujo, un genio, un crack, un titán. Y todos los que están del otro lado están muy entusiasmados de la misma forma que yo lo estoy. Yo estoy muy entusiasmado. No pensé que esta entrevista se iba a dar tan pronto. La verdad es que, tengo que ser honesto, lo dije en privado, lo dije en público. El día que yo conocí el trabajo de Frank Morera, honestamente, mi forma de ver, particularmente el caso de la misa, que fue el que me golpeó, cambió de la noche para la mañana, fue un antes y un después, fue el atardecer y el anochecer, vieron esos cambios de un día. La verdad es que todo cambió y le tenemos que agradecer mucho públicamente. Y el día de hoy tenemos el placer, el privilegio, ¿viste cómo son las cosas de Dios? Cuando Dios está en el asunto, Él es el encargado, artífice de que todas aquellas cosas salgan, ocurran. Y eso a nosotros nos pone muy contentos porque decimos, che, qué buena onda, Dios está en el asunto. El día de hoy, señoras, señores, para las más de 300 personas que ya están en línea, y te pido que pongas tu like, que compartas, que le digas a tu tía, a tu abuela, a tu vecino, al verdulero que te está cobrando cada vez más cara la zanahoria, decirle, conectate en YouTube porque hoy el gordito youtubero va a estar con un genio, un titán, Frank Morera. Con ustedes, muchachos, se los presento. Alguien que no necesita presentación, nuestro buen amigo Frank Morera. Frank, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a Rincón Apologético. Amén, también a ustedes. ¿Cómo estás, Frank? ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo vivo en Miami. La mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Miami, ¿qué tal el clima en Miami? Acá, ¿por qué te digo? Porque yo soy team verano y acá en Argentina hoy estamos sufriendo el invierno. Está haciendo mucho frío. ¿Es un clima agradable? ¿Es un clima que te gusta, Frank? Horrendo. ¿Cómo horrendo? ¿Qué pasó? Yo espero que me des cuenta del purgatorio, el tiempo que yo paso calor aquí. Pero no te gusta mucho el calor. ¿Sos más team frío vos? Para nada. Estoy en el lugar equivocado. Me gusta el frío. Mirá vos. Bueno, podemos intercambiar cuando vos quieras. Cuando vos quieras hacemos un viaje de intercambio, yo no tengo problema. La pasaría muy bien allá en Miami. Cuando esté unos días en agosto, te arrepientes. Ok. Frank, te agradezco mucho por la buena onda, por participar acá de nuestro espacio. La verdad es que la gente está muy entusiasmada y yo también, yo lo estoy, te lo dije en privado, la verdad es que mi forma de ver, particularmente el caso de la misa, cambió drásticamente a partir del momento en el que me encontré con tus enseñanzas. Así que te agradezco mucho por estar hoy acá, pasar tiempo con nosotros y también por el gran trabajo que estás haciendo, enseñando y demás, porque la verdad es que a muchos nos estás bendiciendo con eso. Gracias. Frank, a ver, contame un poquito para ir metiéndonos en tema. Tu pasado, vos, ¿cómo llegás a la fe católica? No, yo no llegué, yo nací en la iglesia católica. Hice mal la pregunta, digo. Viste que hay un momento, nosotros siempre decimos que hay un momento en donde te cae la ficha. No sé si a vos te pasó. Yo he charlado con muchos católicos donde, bueno, han nacido en una familia católica, han vivido, ¿no?, el catolicismo y demás, pero hay un momento personal particular donde te cae la ficha y es como que vos adoptás el compromiso de empezar a vivir la fe de otra manera. ¿Vos te pasó eso o toda tu vida la viviste de la misma manera? No, es que yo tengo una situación especial. Yo nací en un país comunista. Sí. Y en este país comunista tú tenías que decidir desde que bautizaban Dios o el diablo. Ahí no había término medio. Y mi familia y yo decidimos desde que muchacho que Dios, que no hay nada que ver con el diablo ni con el comunismo. Entonces, no es como la sociedad libre que tú te... No, cuando tú te decides, es un compromiso de toda tu vida. Sabes que tienes que aguantar discriminación, que tienes que aguantar problemas, arrostrar peligro. Y yo nací en esa situación, naciendo nadando bajo contracorriente. Así que te digo que desde que, no sé, yo tomé la comunión y después que me llamaron a servir en el altar, tendría 11 o 12 años, pues ya el compromiso fue para siempre. Como te dije, en Cuba en la fe no hay medio tinta, más en la época que yo nací. ¿A qué edad, Frank, te fuiste de Cuba? Yo me fui de Cuba, tenía 22 años.
22 años. Y hasta los 22 años allá en Cuba, ¿qué nos podrías contar respecto a tu vida como católico en un país comunista como Cuba? No sé en la actualidad si se vive de la misma manera que quizás hace décadas atrás, pero ¿qué nos podrías contar de vivir la fe católica en un país comunista como Cuba? No, hoy en día se ha suavizado en comparación con mi época la situación porque ya el gobierno pues ha perdido todo control y todo el poco prestigio que le quedaba. O sea, ahí en Cuba está todo suelto, ahí no hay nada que esté totalmente organizado. El gobierno ha perdido control sobre la persecución de la iglesia, sobre todo después de que fue Juan Pablo, desde que ellos admitieron que necesitaron que Juan Pablo II vaya fuera a Cuba, ya a partir de ahí hubo una cierta apertura, no total, pero no como en la época que yo era muchacho, que ahí sí te expulsaban de la universidad, te llevaban a la policía a hacerte entrevistas, te presionaban a través de las novias, de esto, del otro, pues ya eso se ha mejorado. No te digo que porque sean buenos, sino porque sencillamente aquello es un desastre a todo nivel. Entonces, pues, ya, yo creo que se cansaron de ver que no podían contra la iglesia, porque a la larga la iglesia católica fue la única institución que sobrevivió independientemente en Cuba, no hubo más ninguna. Entiendo, entiendo. Y por mucho que trataron de destruirla, no pudieron. Y parece que dijeron, bueno, si no la podemos destruir, vamos a usarla. No queda otra. Totalmente, te entiendo, te entiendo. Y particularmente tu labor por medio de la apologética, ¿cuándo es que comienza? Ahí sí hubo, pudiéramos decir, un cambio. Yo, bueno, desde que yo era muchacho en Cuba, había que hacer apologética. Claro. Definitivamente, la apologética era contra el comunismo, ¿no? No era contra otras iglesias, porque todas las iglesias en Cuba estábamos más o menos en la misma situación. Claro. Y todas nos ayudábamos unos a otros. No es como fuera de Cuba, que andan como perros y gatos. O como Cuba en estos momentos, que ha sido invadido por la secta. Pero en esa época las iglesias que estaban, que eran las iglesias tradicionales protestantes, pues, y la iglesia católica, por supuesto, era la más grande, pues todos nos llevábamos bien y nos ayudábamos. Entonces la apologética era contra el gobierno, era la apologética no contra el gobierno, sino contra el ateísmo, era la apologética. O sea que desde muchachos aprendimos a defender la fe de los ataques de los ateos, que querían ridiculizarnos en la escuela o a nivel personal o cuando hacía una evangelización con contra personas. Y yo creo que toda mi generación fue un poco apologista de la fe. Sí, entiendo. Y entiendo también las dificultades, ¿no? A ver, nunca tuve la oportunidad de poder de cerca vivir lo que es toda una cultura en un país ateo, pero al menos acá en Argentina pasa de que en Argentina durante estas últimas 2 décadas, los diferentes gobiernos en Argentina tienen una gran amistad con países comunistas o con tendencias al totalitarismo y demás, ¿no? Y vemos que hay un gran trabajo por medio del Estado en adoctrinar a la gente, y principalmente los centros universitarios o los centros educativos en sí pasan a ser centros de adoctrinamiento. Entiendo de que allá en Cuba vos también lo habrás sufrido a ello, ¿verdad? Definitivamente, en la universidad había un letrero grandísimo que decía: la universidad es para los revolucionarios. Así de una, para los No, no, así, no, revolucionarios. no, así, estaba escrito en la pared, grandísimo. Y en el preuniversitario había una frase del Che que decía: el tableteo de las ametralladoras será en el canto de los Andes. O sea, nos criamos en un ambiente de violencia que nada más que existía en la mente paranoica de esa gente. Pero la diferencia con Argentina es que ustedes por lo menos tienen libertad. Un Claro. estado totalitario, pues tú no tienes, tú te arriesgas todo a un estado totalitario. Cuba nunca, hasta hace poco, no tuvo acceso a los medios de comunicación, no tuvo acceso a nada afuera de la iglesia. Se quedó con un mínimo. En los 64 montaron a la mayoría de los sacerdotes en un barco y se los mandaron para España, con lo que tenían puesto. Y Cuba se quedó con unos pocos, mi diócesis, que una diócesis larga, tenía 11 sacerdotes nada más.
y todos eran mayores y ninguno tenía automóvil, nada más que el obispo. Y es por eso que en Cuba nació un laicado bastante fuerte, porque no habían sacerdotes y los laicos tuvimos que asumir la responsabilidad de los sacerdotes, de esos sacerdotes que tenían 10 o 12 iglesias que atender y no tenían automóvil. Entonces, pues, te digo que yo nací en un ambiente diferente y yo creo que eso fue lo que nos preparó para nadar contra la corriente. ¿Sabes qué? Y Justamente créeme que estaba. lo hago bastante bien. ¿Sabes qué? Justo estaba anotando eso, ¿no? Porque digo, noto en vos y en lo que. En los, a ver, entiendo por la cantidad de videos que hay tuyos en internet, los pocos videos que he visto en comparación de la gran cantidad que tenés. Noto en vos una persona que enseña, pero que es, diríamos los argentinos, cortita y al pie. ¿Qué quiere decir? Va de frente, sin mucha vuelta, sin mucho rodeo. O sea, sos una persona terriblemente directa. Y me preguntaba, porque hoy por hoy, lamentablemente, en Occidente es como que muchas personas tratan con demasiado cuidado la verdad, ¿no? Demasiado para no ofender, para no esto, para no lo otro y demás. Y hay veces que es demasiado excesivo dichos cuidados. Y necesitamos, hay veces, encarar ciertos temas de forma más directa. ¿Vos creés que tu pasado, dado que viviste en un contexto como el que estás describiendo, es aquel que te formó de tal forma que hizo que vos trataras ciertos temas de la forma en la que lo tratás actualmente? Es que en ese contexto que, como te dije, que yo fui joven y niño, es como decía el Señor, que tú sí seas así, tú no seas no. No, tú no tenías oportunidad de dar vuelta al asunto porque te mataban, tenías que ir como a una guerra, directo a disparar. Y después vamos a ver qué pasa. Y así además a mí me influenció mucho la forma en que el Señor hablaba. El Señor no daba mucha vuelta, él hablaba de cosas sencillas, una mujer sembrando, una mujer que se le perdió una moneda. El Señor no, yo creo que muchas veces floreamos mucho la cosa porque queremos pues, lucir que somos inteligentes o teólogos, y como a mí no me importa lucir nada de eso, pues voy directo al grano, quien le guste bien el que no, bueno, con cambiar el canal tiene, ¿no? Sí, te entiendo, 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 entiendo Yo siempre digo, tremendamente. yo crecí y sigo siendo, yo crecí en un ambiente radical. Claro. Lo toma o lo deja. Punto. Sin opción. Alguien decía, ¿no? No recuerdo quién es, si alguien en el chat me puede ayudar. Alguien decía, ¿no? Que tiempos duros crean hombres fuertes, ¿no? Y lamentablemente en la actualidad, al menos en Occidente, vemos que hay tantas facilidades, tantas. ¿Cómo decirlo? Tantas oportunidades, tantas que parece que no es característico de estos tiempos hombres fuertes, hombres con carácter, hombres determinados, ¿no? Y en vos noto un comunicador de la fe católica que es determinado, que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿no? Tal y como lo mencionabas. ¿Crees que necesitamos algunas veces un poco esos contextos difíciles para forjar un poco más nuestro carácter? Oh, definitivamente, a la iglesia no le vendría mal una buena persecución. Fíjate que las iglesias de los países perseguidos son iglesias fuertes, la iglesia siria, las iglesias de África son bien fuertes. La generación mía de Cuba, hasta el día de hoy, no fui yo, fuimos todos nosotros, fuimos una generación fuerte, que tuvimos que enfrentarnos a una maquinaria totalitaria que quería aplastar a la iglesia por todos los medios. Nosotros decíamos que la única arma que teníamos nosotros eran las campanas, que gracias a Dios nunca nos las quitaron. Esa era la forma de mantener la presencia en el pueblo, sonando las campanas, y me hice un buen tocador de campana yo. Tiraste una frase fuertísima, ¿eh? A la iglesia, ¿crees que a la iglesia hay veces que le hace falta una persecución? Entiendo de que es No, no, justo dije una buena persecución, una buena no persecución. ¿A una persecución. qué te referís con una buena persecución? ¿Te referís a esos Fuerte. momentos duros? Fuerte, duro. Así como se crea una iglesia de hombre fuerte. Hoy en día la iglesia está creando una serie de gente totalmente discapacitada en la fe. La iglesia hoy en día se ha hecho a la forma de crear católicos débiles. Fíjate, cambiamos Corpus Christi por 1700 años, fue el jueves.
La ascensión del Señor por 1900 años fue jueves. Ahora la cambiamos para los domingos para que los pobres católicos no tengan que ir dos veces a la semana a la iglesia. Entonces la metemos todo el domingo. Estamos creando hemos creado una generación de inválidos en la fe en la iglesia católica. Y la iglesia tiene la culpa. Cuando digo iglesia, no solo la institución, todos los que han soportado eso. Sabes que yo, obviamente, porque soy un novato, soy un bebé todavía en la fe católica, hay ciertos temas que no los trato, ni siquiera tampoco pretendo mencionarlos, porque, por una cuestión, obviamente, de respeto, ¿no? Porque recién estoy dando mis primeros pasos. Pero hay veces que, no hablando particularmente de autoridades ni nada por el estilo, sino en las personas, hay veces que noto justamente eso, Frank, que hay veces que existe esa intención de facilitarle todo a la gente para que la gente no encuentre obstáculos y pueda acercarse al camino de la fe, pero al intentar facilitarle todo, lo que hace justo los resultados que logra, justamente todo lo contrario. Marco una analogía con los niños, ¿no? O sea, cuando los padres le dan todo a los hijos, todos los hijos, todos los hijos, crean niños caprichosos, crean niños que no saben enfrentar la vida, crean niños muchas veces hasta inútiles, ¿no? ¿Es eso lo que crees que está pasando? Hemos criado inútiles en la fe, si lo puedo decir. Además, una gente totalmente desinformada, porque yo desde 1994, 95, no recuerdo, contesto las preguntas de WTN del mundo entero y de fuera por el internet ni hablar. Y católicos, católicos, no católicos de la calle, católicos, me hacen preguntas que eso yo lo sabía cuando iba a catecismo a los 7 años. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta persona sea un adulto en la fe y tenga duda en algo que es el ABCD de la doctrina cristiana? Estaba en una situación muy difícil. Yo digo que hoy en día en la iglesia tenemos que caminar como los gatos cuando caminan por el fango. ¿Tú has visto un gato caminando por el fango? Pone la patita y después así la sacude y pone la otra. Tenemos que caminar así porque es muy difícil decir las cosas que hay que decir. Entonces, para no dañar la misma institución de Cristo, entonces hay que ser un poco, pues, delicado con esta. Es una situación muy difícil. Yo digo que esta es la mejor época para santificarse en la iglesia. Llegaste en buena época. Si te quieres santificar, llegaste en buena época a la iglesia, porque hay que ser fiel y tener los pantalones bien amarrados para ser católico y dar la batalla, ya no tanto contra los afuera, sino que dar la batalla dentro de uno mismo. Entiendo. Benedicto XVI lo dijo bien claro, que los enemigos de la iglesia hoy en día no están fuera, están dentro. Eso es Y son fuerte, los ¿eh? peores de combatir. Eso es Porque ¿cómo tú fuerte. vas a combatir a tu misma gente? Frank, Y por eso sí. yo un día voy a morirme envenenado porque me muerdo la lengua continuamente. Y muchas veces mi lengua está llena de veneno y me la tengo que morder para no decir lo que quiero decir. Porque siempre Entiendo. también están todos los grandes inquisidores en internet Sí, que tienen entiendo. más de envidia que de fe, vigilando todo lo que tú dices para desacreditarte. Porque los Entiendo. mediocres no crecen. Los mediocres, lo que el envidioso no quiere ponerse a tu nivel, el envidioso quiere que tú bajes de él. Es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Permitidme regresar un cachito al pasado. Ahí yo también le pido a la gente, tenemos 800 personas en el chat, un abrazo enorme para todos los que se están sumando. Dejen sus likes, sus compartidas, comentarios y demás. Ahora vamos a empezar a tomar algunas preguntas que tenga la gente para hacerle a Frank. Pero me gustaría regresar un instante a tu pasado, Frank, en Cuba. Nos contaste de que fue un pasado difícil, obviamente por el contexto social y cultural que te tocó vivir. Difícil, difícil, pero hermoso. Difícil pero hermoso, muy linda combinación eso, y ahora quiero meterme en ello de lleno. Y peligroso, ¿no? Hablabas de un peligro latente para aquel que quiere vivir su fe católica, ¿no? Y estar 24, abrazado. 24 horas. Particularmente vos, Frank, ¿viviste alguna situación de peligro, no solamente verlo a tu alrededor, sino vos en Cuba? ¿Viviste por tu fe alguna situación de peligro? Oh, sí, continuamente me llevaban a la estación de policía y me hacían largo interrogatorio. Me ofrecían desde un puesto y un carro y un puesto grande si colaboraba con ellos hasta meterme en la prisión. Una vez aparecieron en mi trabajo, yo por la universidad, que estaba empezando en la universidad, nos ponían a trabajar.
también, porque eso que el estudio es gratis es mentira. Tú tienes que trabajar medio día gratis por toda tu carrera. Y apareció un señor ahí, me llamaron, me dijeron que me iban a nombrar jefe de yo no sé qué departamento. Y me quedé con la boca fría, y dije, yo no sé absolutamente nada de. Y es que ellos te presionaban de esa forma, o te doy mucho, te quito lo poco que tienes. Eso, uno tenía que saber, menos mal que yo teníamos un buen nuncio en ese momento, Monseñor Tagliaferri y el Monseñor Zambi, que era el secretario, y ellos me decían siempre, tú cuando vayas a firmar algún papel, nunca dejes espacio entre lo que firmas y lo que está escrito. Escribe, firma siempre en el final del punto, para que ellos no puedan agregar nada. Y así no fueron, pues guiando, pero fue una situación muy que se podían aparecer en una parada de ómnibus en el que, y donde quieren montarte en un carro y llevarte lejos por ahí a tratar de convencerte que cooperaras con ellos. Acá en Argentina vivimos tiempos que pese a quizás después cosas que se pueden añadir, ¿no? Exagerar y demás, vivimos años donde las fuerzas de seguridad del momento desaparecían gente, ¿no? Allá en Cuba también ocurría esto de la noche para la mañana tener algún amigo, familiar y demás que de repente desaparecía y no volvías a tener novedades de él. No, los comunistas son muy sutiles. Los comunistas no crean barcos. Los comunistas procuran no que nadie pues, crezca. Los comunistas, cuando te quieren destruir, no te desaparecen. Cuando te quieren destruir, destruyen tu reputación o tu moral. Esa es la desaparición. Aparte de la gente presa, que hubo mucha gente presa en Cuba, pero la desaparición en Cuba era que se montaban en una lancha y venían para acá o se lo comían los tiburones. O te destruían moralmente, tú tenías que tener cuidado de dónde ibas, con quién ibas, qué hacías, tener testigo para todo. O sea que era otro tipo de persecución, una persecución tan burda como en América Latina que te se desaparecían y te daban tres tiros, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Ahora, volviendo ya para estos tiempos, ¿no? Vos, bueno, ya estando en Miami, empezás a o seguís adelante en tu tarea apologética, ya no más quizás enfocado 100% en el tema del comunismo, una apologética cultural o contra el ateísmo, sino ya una apologética más dirigida a otras religiones. Es que yo nunca en mi vida sabía ni qué era la apologética. En mi Hacía, época claro. no se hablaba de apologética. Era una necesidad que surgía día a día. Y yo vine para acá, para Miami, como Jonás me pasó, como la ballena. Yo vine para que me voy a huir de la iglesia, estoy de la iglesia hasta las orejas, porque la misma jerarquía en Cuba no nos apoyaba. Qué duro eso, ¿eh? En absoluto, nosotros luchábamos contra el gobierno y contra la jerarquía. La jerarquía porque tenía miedo. Entonces, pues llegó un momento de mi vida que tuve pleito con el obispo que me prohibió dar catecismo, por un pleito que yo formé con las autoridades allá en mi pueblo. Después vino el superior de los franciscanos de España, que era mi parroquia, y yo fui a hablar con él, le dije cosas y me dijo, pero ¿para qué te preocupas? Si de aquí a 5 años, cuando se mueran estas viejitas, no hay más iglesias. Aquí, yo dije, ah, bueno, si a ustedes no les importa, pues en un momento de crisis me monté en un barco, en un bote y vine para acá. Y dije, me voy a zafar de iglesia, no quiero saber nada. Y llegué aquí, la ballena me tragó y me puso en el mismo lugar que me había dejado allá. No me pude escapar. Pero yo lo que empecé haciendo en Miami fue lo que desde chiquito yo hacía, que era tocar órgano y dirigir un coro. Que es lo que, aparte en Cuba yo daba charlas a los jóvenes y fui fundador de los encuentros juveniles y todo eso. Pero la principal fundación, una de las partes que yo hacía en la parroquia era dirigir coro, tocar órgano. Y aquí pues me puse a lo que yo hacía, a tocar órgano en mi parroquia y a formar coro y todo eso, hasta que sin yo quererlo ni saberlo, pues me metí en este pleito que no sé cómo he llegado hasta aquí ahora, ¿no? Porque, por eso te dije, yo me identifico mucho con Amós, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo nunca quise estar metido en este lío, no quiero estar metido en este lío. El Señor me metió y cada vez que digo que no, me da tres patadas por el fundillo y tengo que volver. Y me he acostumbrado que que ya es mejor que le diga que sí antes que forme pleito, porque a la larga voy a hacer lo que él. Como dice San Agustín, eres más fuerte y me venciste, no se vale. ¿Te diste cuenta que siempre la batalla la gana él?
Sí, entonces, pues nada, ¿qué te puedo decir? No, hay que ser inteligente. Y el señor, sin querer, es una historia larga, cómo el señor me metió en este lío. Yo no sabía ni que estaba haciendo apologética. A mí que me metió en esto fue un pastor protestante que había aquí en Miami, que era, Opa. sí, que era extremadamente anticatólico, echaba espuma por la boca cuando hablaba contra la iglesia católica. Él estaba subvencionado por Jimmy Swaggart, el pastor ese grandísimo que dio los escándalos aquellos Sí, me aquí. acuerdo. Pero aquí en Miami, cuando eso no había estación de radio católica ni nada, y yo salía del trabajo, ponía la radio y muchas veces salía él hablando. Entonces yo oía lo que decía, por supuesto, toda la prédica era contra la iglesia. Pero cuando llegaba a mi casa, yo buscaba la Biblia, buscaba lo que él decía, y me daba cuenta que lo que él decía no era lo que decía La la escritura. Biblia. Entonces yo empecé ingenuamente a llamarlo, no para pelear con él, sino para decirle que lo que yo había encontrado no era lo que él decía. Pero el hombre cada vez que decía, ¿cómo decía hijo del demonio? Me colgaba. Entonces yo dije, no, que es algo raro, el hombre no está confundido, el hombre lo que está haciendo, lo que está lleno de maldad. Claro. Y por ahí, bueno, me dediqué a hacer la vida imposible, a mandarle cartas, a llamarlo y a aparecerme en la iglesia. Pará, pará. ¿Cómo te le aparecías en la iglesia? Oh, sí, varias veces. Un amigo mío que es pastor bautista, yo le escribí una carta a este señor y le dije a este amigo mío, le mandó una carta al pastor Edén y le enseñé la que le mandó, y me llama a los 3 días y me dice, mataste, ay, dije, el nombre del pastor, borra eso, no quiero pleito. Y llama el amigo mío y me dice, óyeme, mataste al pastor. Digo yo, ¿cómo que lo maté? Dice, ¿se murió? Digo, ¿cómo que se murió? Dice, sí, tú le mandaste la carta hace 3 días y anoche se murió. Digo yo, No. no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé ni siquiera si leyó la. Ay, me lo dijo en son de broma, ¿no? Porque sabía mis pleitos Sí, sí, sí. con él. Pero, sin embargo, ese señor, sin quererlo saber, pues me llevó a la defensa de la fe, sin yo querer saber. Después de esto, esa misma gente ahí trajeron, hicieron un anuncio muy grande que iban a traer un ex obispo católico a hablar las verdades de la iglesia a su parroquia. Y cuando eso no había internet, por supuesto, ni nada de eso, yo fui, pedí un folleto de la vida del obispo y cuando lo leí me di cuenta que era una cantidad de desastres y empecé a llamar a todos los lugares que decía donde había estudiado el obispo y ningún lugar de eso existía. Entonces, pues todo era una farsa, ni la parroquia donde estaba existía la parroquia. Después terminó diciendo que poniendo una foto que él vivía a la derecha de la ventana donde se aparece el Papa en el Vaticano, que eso es un pasillo, ahí no hay cuarto ninguno, todo era un verdadero disparate. Qué locura. Entonces, yo llamé, formé un pleito con ellos en el radio, y después, al otro día, me llama un señor de una estación colombiana que había aquí, y me dijo, oye, te oí por el radio, ¿tú estás dispuesto a venir a mi radio, repetir lo que tú dijiste con ellos que te colgaron? Es lo que quería buscar rating, ¿no? Yo dije, sí, cómo no, yo voy. Y fui, planteé lo mismo. Y de ahí fue como surgió la cosa. Después que yo planteé todas las investigaciones que yo hice, a fin no trajeron al obispo, porque fue el escándalo tan grande que al final no lo trajeron, Claro. porque era un verdadero fraude. Y entonces después de eso, como a la semana por ahí, fueron a abrir la radio arquidiocesana. Y me llamó el padre que hacía tenía la radio, el padre Caldepón, y me dijo, oye, ¿quieres un programa en la radio arquidiocesana? Y yo, bueno, porque me había oído en la estación colombiana el pleito que yo formé. Y yo le dije, bueno, sí, ¿cuándo empiezo? Me dice, mañana. Digo, ¿cómo que mañana? Dice, sí, ¿cómo se llama el programa? Dice, yo no sé, el programa es tuyo. Digo, imagínate ahora qué hago yo mañana yo con un programa de radio si no tengo la menor idea de. Y así empezó el asunto. Yo nunca me he hecho propaganda. Yo lo que quiero es que me dejen tranquilo. Como te dije, no me dejan tranquilo. A mí no me gusta figurar, ni me gusta que sepan que yo soy sabio, ni que me conozcan. Frank, Nada de eso. El Señor me metió en esto y no me ha dejado retirarme. no te deja, ¿no? Frank, a ver, Una cosita, por nada más, favor. lo último que te voy a decir. Esa estación anticatólica de Miami, y que te dije, que yo una vez quise hacerle un boicot al frente porque iban a hablar de la Virgen María, y el obispo auxiliar de Miami, Monseñor Román, me dijo, mira, no hagan nada, porque si es de Dios, eso va a durar, si no es de Dios,
Eso se va a acabar. ¿Tú sabes esas radios qué cosas hoy en día? No. La radio católica arquidiocesana. ¿En serio me decís? Esa radio, que era la radio por excelencia anticatólica, el pastor se murió y el hijo se la vendió a la arquidiócesis. Entre paréntesis, que fue esa planta no era de ellos, esa planta se hizo con el dinero de los fieles, porque una amiga mía iba ahí y se hizo con el dinero de los fieles y se la vendió en varios millones a la iglesia católica. Y en la iglesia, en la planta que hablaban horrores, donde yo tuve mi programa defendiendo a la iglesia. Mira cómo son las cosas Qué loco, qué del loco. Señor. A ver, tenemos casi 1.000 personas en el chat. Un abrazo enorme. Todos te están dejando sus saludos en el chat. Frank, acá la gente te quiere muchísimo. No te das una idea la gente cómo te quiere. De hecho, te soy honesto, Frank, yo no te conocía, no conocía tu trabajo, porque, a ver, recién estoy dando mis primeros pasos en la fe católica y el 99.9% de la gente que está haciendo un buen trabajo dentro del catolicismo no lo conozco por razones obvias. Y yo suelo hacer todos los días reacciones y cosas por el estilo y en el chat todo el tiempo. Reaccioná a Frank, reaccioná a Frank Morera, reaccioná a Frank Morera. Y ahí fuimos y digo, bueno, a ver, ya me ganaron, digo, vamos a reaccionar, vamos a ver quién es. Así que acá tenés un gran público que te quiere muchísimo, Frank. Pues Sos mira, muy no, no bien. sabía, no sabía, no sabía eso. Estoy más acostumbrado a las pedradas que a los amores. Bueno, a ver, tenemos en un minuto nada más, ahí he visto que hay mucha gente que está dejando sus preguntas, en un minuto nada más voy a empezar a tomar las preguntas. Tenemos a nuestro amigo José Plasencia, La Fe de la Iglesia, un abrazo enorme, genio, te quiero mucho. Tengo muchos amigos en el chat que están pendientes a la entrevista. Te quiero hacer una pregunta y arrancamos con algunos de los comentarios de la gente, Frank, pero ¿sabés qué? Yo, durante los años en los que fui evangélico y durante los años en los que intenté llevar a cabo un trabajo apologético, me di cuenta que particularmente el pueblo evangélico no tenía conocimiento de la existencia de la disciplina apologética como tal, ¿no? Vos les decías, bueno, ¿qué hace apologética? Te miraban así como diciendo, ¿esto qué es una palabra nueva? ¿Cómo se come esto? Porque entiendo que la disciplina no es algo cotidiano, ¿no? En ciertas comunidades evangélicas. Al día de hoy, ¿vos qué opinión tenés respecto a la disciplina apologética en las comunidades católicas? ¿Las comunidades católicas sí están más familiarizadas con la disciplina o también les causa este asombro cuando vos decís, che, vamos a hablar de apologética? No me metas en ese problema Ok. de opinar, pero bueno, antes que todo quiero mandar un saludo al padre Dani, que está en Roma, que me pidió ayer que lo saludara y él apostó que yo no me iba a acordar, pero sí me acordé de Dani, saludo. Él está estudiando en Roma, es del Ecuador, así que de la isla Galápagos, imagínate. Isla Pues Galápagos, qué lindo. un saludo a Dani, sí, me acordé. Lo que, déjame ver cómo te digo que no meterme en lío. A ver. La apologética desde el principio de San Justino Mártir empezó con la apologética en el año 150. Ha sido una disciplina de la iglesia, pero Sí. después que el cristianismo triunfó, pues ya no hacía falta defender la iglesia, lo que hacía falta era defender de las Claro, herejías. claro. Y la práctica de la apologética como que se perdió como una rama de la teología y por muchos siglos. Y ahora después de los años 70, 1970, 80, 90, con el asalto de las sectas, pues se hizo necesario de nuevo que resurgiera muchas veces, como en mi caso, sin saber qué cosa era la apologética, era la defensa de la fe, que pues surgiera. Cuando yo empecé con hacer estos pequeños temas que solamente eran para la gente de mi parroquia, yo ni que pensé en mi vida nunca que ni Miami se iba a enterar, que yo me acuerde. Yo creo que el padre Amaduli es el único que hacía algo de apologética. Te estoy hablando del 89, del 90. Te estoy hablando. Y era otro tipo de. El gran problema que yo veo hoy, y a lo mejor estoy equivocado, el gran problema que yo veo hoy, que hay muy buenos apologetas, pero hay muchos apologetas que lo que quieren es ganar discusiones. Sí. Y en la apologética el problema no es ganar discusiones, es convencer Persuadir. al contrario. Muchas veces tú crees que pierdes una discusión, pero ganaste porque dejaste la semilla prendida ahí. Y yo lo que veo mucho,
No todo el mundo, gracias a Dios te digo, hay muy buenos apologistas, pero yo veo mucho ansia de figurar, de te gané, de convertir tanto, hay mucho deseo de figurar y eso desacredita totalmente a la apologética. Me parece que es un poco más de soberbia de uno que defender la fe. Es mi opinión personal. No digo que todo el mundo, vuelvo a No, no, te repetir, entiendo, te entiendo, te entiendo. hay muy Se buenos ve apologistas que los mucho reconozco. en internet, se ve mucho. Tenés toda la razón. Por eso yo he decidido hace tiempo, yo no discuto, yo no debato absolutamente con nadie. Sé que parte de la apologética es el debate, desde esa época de San Justino, es parte del debate, pero ya yo no debato. ¿En qué sentido? Porque yo me he dado cuenta que en los debates nadie gana, gana el ego. Puede Porque ser. el sí, gana el ego. Lo que pasa con estos debate es que yo, mientras el otro está hablando, yo estoy pensando que de las dos partes, estoy pensando que le voy a contestar. Entonces no hay tiempo de oír lo que el otro te está diciendo. Y una de las primeras cosas que un apologista tiene que oírle como el demonio al agua bendita es el ego. Sí. Es el ego. Y eso fue lo primero que el Señor me dio tanto palo, porque yo tenía un ego elevadísimo. El Señor me dio tanto palo que termina asustado. Sí. Pero Es, a mí también me pasó, recuerdo en su momento cuando arranqué con el tema de la apologética, es como que, viste, te sentís un adolescente cuando empieza a aprender ciertos jabs, diríamos, ¿no? Y es como que querés salir a pelear con todo para noquear a todo el mundo. Y Dios tuvo que arreglar el corazón como diciendo, campeón, ¿para qué haces lo que haces? Si es simplemente para ganar debates, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, si es para persuadir a un público que te está viendo, ahí la cosa creo que sí es distinta. Yo venía por la calle caminando en el auto, veía unos testigos de Jehová, él parqueaba el carro en la esquina y le pasaba por delante para que me dijeran algo para empezar la bronca con ellos. O sea que yo buscaba la bronca, pero como te digo, en estos debates, desde que empieza la falta de respeto y la descalificación, ya ese debate perdió el Ah, sentido totalmente. cristiano que tenía. Cuando Totalmente. yo hablo con cualquiera por email, y se lo digo, al primer insulto, yo corto lo que estamos Totalmente. hablando. Podemos intercambiar ideas, pero cuando empiece el insulto, yo no voy a aceptar ni insulto ni descalificación. Exacto. Sin lugar a dudas. Y lamentablemente hay eso. Estoy completamente de acuerdo. Prefiero, yo también, a mí me pasa, prefiero quedar como ante los ojos de mucha gente como un cobarde antes de meterme en ese lodo que Dios no me llamó a meterme, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Por eso hace muchos años yo terminé ya, lo que estoy haciendo es enseñando a los católicos a defenderse. O sea, Está muy no bueno. defendiendo yo, sino enseñando a los católicos cómo dar respuesta coherente. Porque muchas veces la respuesta de los católicos, cuando le hacen preguntas a los protestantes, es mejor que no den ninguna. Porque lo que dicen es más horrible que lo que el protestante está pensando. Entonces, mi meta ha sido enseñar a los católicos a dar una respuesta coherente de la fe de uno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, las enseñanzas que vos, ¿sabés? El otro día hablábamos por privado y vos decías algo que coincido 1000 por 1000 y que me parece que eso es un don que Dios te ha dado, ¿no? Hay veces que tanto en la enseñanza como en la apologética, las personas que representan la postura cristiana suelen ser tan técnicos, ¿no? Con el objetivo de hacer bien las cosas, suelen ser tan técnicos que para nosotros que somos los ciudadanos de a pie, que quizás no tenemos una formación académica, se nos escapa la argumentación, los planteos que se hacen. Pero vos tenés un don hermoso y es que cosas que son terriblemente complejas las traés al llano y podés, con palabras simples, sencillas, comunicar aquello que tenés en tu corazón, ¿no? Y eso está muy bueno. Pero yo no soy teólogo. Yo no soy teólogo. Nunca, yo nunca he estudiado absolutamente nada, ni he ido un solo curso de nada en la iglesia. El Señor, esta obra, yo creo que la hizo el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y no es mía, es de Él. Cuando me la quiten, me quedo sin saber dónde está ni siquiera Génesis en la Biblia. Por eso, cuando a mí me dicen, tú tienes derecho de autor de las cosas, digo, no, el derecho de autor es el Espíritu Santo, si nada de esto es mío. Yo estoy seguro que eso no es, estoy tan seguro que eso no es mío, que pues entonces pues no me preocupo
Como dice el Señor, no te preocupes lo que vas a decir. El Espíritu Santo te lo va a decir. Claro, después cuando entra en esto, uno empieza a estudiar en el sentido que tú lees los padres de la iglesia, lees los concilios, lees el catecismo, porque las mismas preguntas que te hacen crecer y estudiar. Pero un curso formal yo nunca en la vida lo he tomado. O había una persona por ahí que dijo, yo no sé cómo este hombre lo tienen en EWTN, si nunca en su vida ha estudiado nada y se jacta de ello. Y yo dije, bueno, que le pregunten a Madre Angélica. Yo no pedí la EWTN, la Madre Angélica me llamó. Así que estoy ahí, no sé por qué estoy ahí. Totalmente, que se la agarren con Dios, ¿no? Totalmente. Yo soy Team Frank, olvídate. Tenemos, mira, Frank, tenemos más de 1.100 personas en el chat en este momento. La gente está muy contenta con que estés aquí. La gente está con ganas de hacer preguntas. ¿Qué te parece si tomamos algunas preguntas de la gente en el chat? Adelante, usted es el que manda. No, por favor, acá el invitado es el que manda. Yo soy un mero comunicador, nada más acá simplemente vengo a facilitar lo que la gente necesita. Lo tenemos a Horacio Justo, un genio, un amigo, un crack en el chat. Le mando un saludo enorme. José, si podés, José de la Fe de la Iglesia, también si podés poner tu pregunta que habías mandado también, si la podés poner, sería fascinante. Bueno, vamos a arrancar. Dice Frank, dice Sean. Frank. A ver, ¿mejor libro o estudio de los deuterocanónicos? El tema de los deuterocanónicos siempre está presente en el debate con protestantes, ¿verdad? Por supuesto, sí. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué estudio nos podrías recomendar ahí para el tema de los deuterocanónicos? Te voy a decir que yo no puedo recomendar estudios porque nunca he estudiado nada. Y además, hoy en día, con la cantidad de disparates que se están diciendo, yo tengo miedo de recomendar algo, porque Okay, la herejía en la iglesia es rampante. entiendo. Ahora, yo sí te recomiendo un tema que escribí yo porque no lo escribí yo, lo copié de otros lugares y de concilios y eso, que está en el web de nosotros, que se llama Los libros deuterocanónicos. ¿Sobran o faltan? Si les recomiendo Ahí, ese tema, eso porque está en tu web. en mi web. Porque Okay. yo digo que la apologética es un 90% de sentido común y un 10% de teología. Eso me Porque parece toda muy esa gente bueno, ¿eh? carece de sentido común. Y yo te digo, si yo estoy primero que tú 1.600 años, y si yo tengo 1.600 años en los libros, tú vienes y lo quitas, tú eres el que lo quitaste. Eso estuvieron ahí por 1.600 años. O sea que yo no lo puse, tú vienes y lo quitaste. O sea Exacto. que tú eres el que tiene que decir por qué lo quitaste. No yo decir por qué están ahí. Porque Claro. desde que se fundó, desde que se hizo la iglesia, cuando el mismo Papa, el que dio la autorización para que los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento se hicieran como libro, ese mismo Papa dio la autorización de que se usara la Biblia de los 70, porque es la única que había en libro completa. O sea que si tú aceptas 27 libros que lo definió un Papa, tienes que aceptar el Antiguo Testamento que definió el mismo Papa con la misma autoridad. Claro. Tú no puedes quitar una parte. Y es más, que mucha gente, cuando Papa Damaso terminó decretando los libros, muchas personas estaban en contra de que el Antiguo Testamento estuviera junto con el Nuevo Testamento. Decían que era un pacto que se había terminado, que no tenía sentido. Y el Papa fue quien insistió que el Antiguo Testamento fuera parte de las Escrituras. Me Así entiendo. que, ¿cómo van a venir a decirme 1.600 años después que le? Es que toda esa gente tiene un ego increíble. Ellos vienen a decirme que en 1.700 años el Espíritu Santo no hizo nada, hasta que ellos descendieron del cielo con una doctrina diferente. Eso me parece fatal, ¿eh? Eso me parece, siempre lo digo, lo hablamos con mi amigo Hugo Delgado, el hecho de que el Espíritu Santo parezca, ¿cómo decirlo?, indiferente ante supuestamente más de 1.000 años de herejías del 1.600. catolicismo y demás. O sea, digo más de 1.000 años porque muchos, depende de con quién hables, muchos posicionan esta herejía que se introduce dentro de la Iglesia Católica a partir del siglo IV, siglo V, depende esto de con quién hables. Pero más allá del cuándo es que una persona lo proponga, me resulta fatal pensar que el Espíritu Santo se mantiene un milenio
al menos indiferente ante la promoción de la herejía dentro de la iglesia, ¿no? Eso digo, ¿en qué cabeza cabe? La promesa de Cristo, yo estaré con ustedes todos los días. Totalmente. Es que yo digo, mira, San Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo, en la carta a los Efesios. Entonces yo digo, Cristo se buscó una novia. A los 300 años la novia se soltó el moño y se volvió prostituta. Entonces Cristo se quedó soltero 1600 años, hasta ahora se casó con 70.000 novias diferentes fajadas entre ellas. Eso no tiene sentido. Es una casa de locos. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Co coincido completamente. Dice Jesús Sánchez, dice, ¿dónde salieron las fuentes de la Pascua eterna? Si hay un tema que creo que la mayor parte de la gente, por el que la gente te conoce, es el tema de la Pascua eterna, Frank. ¿Cómo llegaste a las conclusiones que llegaste en tu estudio? Imagínate, 35 veces he ido a Israel. 35 veces fuiste a Sí, Israel. no voy, este año yo acabo de llegar en abril de el viaje ¿Este año fuiste 35. también? Sí, en abril, estuve en abril y vuelvo el año que viene. 35 veces yendo a Israel, siempre me he relacionado, trato de relacionarme con amigos míos judíos allá y preguntándole cosas de la celebración de la Pascua. Estuve en una Pascua, en una casa judía, y hice muchas preguntas sobre la Pascua. Tengo varios amigos judíos, inclusive gente judío que no conozco, que le pregunto porque tienen web, que son web serios judíos, y yo siempre le hago preguntas. Por eso que yo no tengo ninguna bibliografía así, porque todo lo he ido sacando de experiencia De y de conversaciones conclusiones. con contactos que tenés de allá. Y estudiando un website judío, yo me meto a estudiar todos los websites judíos, los temas que inclusive recibo, las alhajá muchos de ellos continuamente, porque trato de estudiarlo y ver, porque mi gran descubrimiento cuando yo fui por primera vez a Israel fue que me di cuenta cuánto se parecía Israel a la iglesia. Ahí ¿Sabés fue cuando yo que empecé. ese punto me parece hiper importante? Para todos aquellos, a ver, yo siempre pienso por el trasfondo que tengo, yo siempre pienso mecanismos evangelísticos o formas de evangelizar que permitan de alguna manera al protestante, al evangélico, acercarse a la fe católica, ¿no? Y entiendo que para una gran parte del mundo evangélico, en la actualidad, el tema de Israel va a ser terriblemente importante. Yo lo hablaba esto con vos en privado, y esto es una suposición mía, no está comprobado, pero digo, al desvincularse de su tradición católica, el evangélico va a encontrarse en una crisis de identidad y va a buscar identidad en otra cultura, en otra tradición, en otra. En un pacto que se acabó, algo Bueno. verdaderamente absurdo. ¿Sabés que en la actualidad la mayor parte de estos nuevas comunidades evangélicas es como que prestan mucha atención a Israel? De hecho, el día de hoy vos podés ir a ciertas iglesias o lugares que se llaman iglesias que ni siquiera cruces tienen y tienen banderas de Israel, tienen la estrella de David. Entonces, es como que el tema de Israel está muy latente y proporciona esa identidad que ellos están necesitando, por así llamarlo, ¿no? Entonces, el caso este de el vínculo que existe entre el Israel del siglo I con el nacimiento de la iglesia como tal, me parece que es un arma que le tendríamos que prestar muchísima más atención los católicos para poder de alguna manera ayudar a hermanos evangélicos a abrazar la fe católica. ¿Qué opinas al respecto? La diferencia es que, en el caso mío, yo no estudio judaísmo para imitarlo. Yo Claro. estudio judaísmo para encontrar las raíces de mi fe, para que Totalmente. el judaísmo me ayude a entender, porque yo me he dado cuenta que todo lo que existe en la Iglesia Católica tiene un antecedente, una prefigura judía. Tanto los sacramentos como el culto, todo tiene algo que lo precede en el judaísmo, que en la Iglesia se va a hacer realidad. Entonces, eso es lo que yo me he dado a buscar para tener, porque si tú encuentras la raíz, encuentras el fruto, no te vas a equivocar. Yo te mandé unos cuantos temas, no sé si los Sí, recibiste, que yo he gracias, ido muchas gracias. Me lo escribiendo mandaste por mail. del origen del purgatorio judío, del origen de
de la confirmación judía. Yo he ido encontrando, todo eso tiene, para sorpresa mía, hasta el purgatorio. Los judíos creen en algo, no le dicen purgatorio, pero creen en algo parecido al purgatorio. Por eso me decía una amiga mía judía que discutimos mucho, pero somos buena gente. Y ella fue mi guía por casi 30 años en Israel. Y ella conoce mucho. Y ella me decía, no, porque nosotros los judíos no creemos en el purgatorio. Y bueno, entonces, ¿para qué se reúnen 10 días en un minyan después que se muere el difunto para orar? ¿Para qué oran? ¿De qué oran si están muertos? Y no creen y tuvo que quedársela callado la boca. Porque si tú no crees que hay un proceso de purificación, ¿para qué tú te vas a reunir a orar por esa persona si se murió? Exacto. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué finalidad tiene? Y los judíos oran hasta un año, hasta el año de la muerte están orando todos los meses. Más que nosotros oran ellos por los difuntos. Exacto. No es una, el otro día veía un video donde había una persona que decía el tema del purgatorio, los católicos se lo inventaron en el siglo V. Yo no lo puedo creer, pensar eso. O sea, independientemente de que vos creas o no creas en el purgatorio, no podés pensar de que el concepto del purgatorio aparece recién en el siglo V. Tengo que ser honesto. Iré de judaísmo. Totalmente. Tiene sus Iré de raíces, judaísmo. vínculo judío. Lo tenemos Los a. judíos oran por los difuntos. Nosotros oramos por los difuntos. Los protestantes no oran por los difuntos. ¿Quién es más judío? Exacto. Esa me gustó esa pregunta. Esa pregunta me encantó. Me encantó. Ahora voy a volver Mira, al tema. los judíos prenden vela. Los católicos prendemos vela. Los protestantes no prenden vela. ¿Quién es más judío? Jo. ¿Tenés algún otro paralelismo? A ver, los judíos oran por los Te muertos. lo he enviado. No, no, está bien, pero para charlarlo ahora, digo. Oh. Los judíos oran por los muertos, los católicos oran por los muertos, los protestantes no. Los judíos prenden vela, los católicos prenden vela, los protestantes no. ¿Tenés algún otro paralelismo de estos? Bueno, a los 13 años el niño judío se confirma como judío cuando lee la ley por primera vez y se hace adulto judío. Cuando en la adolescencia el católico hace la confirmación, que es lo mismo que el judío, se confirma como católico a partir de ese Opa. momento. Los judíos a los 40 días de nacido, pues meten al niño en el pacto, a los 8 días meten al niño en el pacto de Dios por la circuncisión. Y no los meten en el pacto con Dios cuando tienen 40 años. La ley manda a los 8 días. Entonces uno dice, bueno, y si el niño no tiene fe, ¿por qué entonces hace parte del pacto de Dios? Por Exacto. la fe de los padres que cumplen la ley. Sí. Entonces, para entrar en el pacto en el Antiguo Testamento, niño a los 8 días. Para entrar en el pacto en el Nuevo Testamento, el bautismo, niño recién nacido. O sea, tú ves que todo es un paralelismo de la iglesia con los judíos, pues tremendo, con el pueblo judío. Te digo, ya nosotros somos la plenitud, ellos son, como dice San Pablo, ellos son prefigura de lo que va Pero en a todos venir. estos, en todas estas figuras que estás marcando, muestra una continuidad histórica y religiosa. O sea, Total. pese a que Cristo obviamente viene a perfeccionar todo aquello que era prefigura, es evidente que en el análisis histórico hay una continuidad, tanto histórica como religiosa. La Iglesia adopta su identidad a través del filtro de Cristo, que viene a esclarecer absolutamente todo, pero lo hace basándose en su predecesor, que era el judaísmo, ¿no? Mira, los judíos tienen confesión, eso nadie lo sabe. Porque, bueno, sí lo saben algunos, porque cuando tú ofrecías un sacrificio por el pecado, tú ofrecías la víctima y le ponías las manos y confesaba tu pecado. Pero ¿quién estaba para al lado tuyo oyendo lo que tú decías de tu pecado? El sacerdote. Pero entonces. Acabás de tirar una bomba impresionante. Pará. ¿Cómo es que los judíos practicaban la confesión? Explícamelo más No despacio se llama, porque. claro. No se llama confesión, es el Claro. concepto. Cuando se ofrecía un sacrificio, la persona ponía las manos en la cabeza de la víctima por el pecado y confesaba su pecado. Y al lado había un sacerdote que estaba oyendo el pecado. ¿Por qué? Porque en Israel habían pecados que no se perdonaban. No tenían perdón porque hasta que vino Cristo no se fue el perdón total de los pecados. Lo que para ellos era pecado de muerte no se perdonaba ni con sacrificio ni con nada. Entonces, si el sacerdote oía, porque si había, por esa persona hasta había cometido un pecado de muerte, no podía ofrecer el sacrificio.
Entonces, pues, el sacerdote oía, claro, ¿qué es lo que perdonaba? No perdonaba, en Israel no había perdón de los pecados, había cubrimiento del pecado, porque el perdón de los pecados no vino hasta Cristo. Lo que se ponía era la sangre de la víctima entre el pecado y Dios. Pero, ¿qué cosa era eso confesar? Tú reconocías que habías cometido un mal, y el judaísmo decidía si ese mal tenía perdón, podía acceder al perdón de Dios o si no. Dime tú si eso no es la confesión. ¿Por qué Aparte, uno se confiesa? Porque uno se confiesa si Dios lo claro, sabe todo. Primero, totalmente. para reconocer en tu soberbia que tú eres pecador. Pero segundo, porque hay pecado que no se está haciendo en la iglesia. Hay pecado que el sacerdote no puede perdonar. Hoy en día, con esa misericordia, que es misericordiosismo, que hay, pues no sé, hay pecados que no se ponen. Pero, por ejemplo, si tú vas y confiesas y dices que tú tienes un amante, el sacerdote no te puede dar la solución hasta que tú vayas y te pelees con el amante. Claro. Yo tengo un amigo mío que estaba metido en droga y se fue a confesar por primera vez y el sacerdote le dijo, yo no te voy a dar la solución. Hasta que tú vayas y pases un curso en la iglesia que tenemos aquí de droga, un retiro, hasta ahí tú metes el título que pasaste el retiro contra la droga y no te voy a dar la solución. Lo que Claro. pasa es que se ha perdido eso, pero en la iglesia católica es igual que Israel. Tú dices los sacerdotes, el pecado no porque al sacerdote le importa. Primero, porque lo que no se dice no se asume. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque hay pecados que no se pueden perdonar. Aunque vuelvo a decir, eso ya es un relajo hoy en día. Frank, a ver, dijiste, mencionaste un montón de cosas, me quiero ir metiendo. Ahora ya voy con la pregunta de José y de muchos otros que están en el chat. Sepan disculpar, tenemos 1.300 personas en el chat. Un abrazo enorme, un montón de gente comentando, preguntando y demás. Gracias a todos y gracias por mostrarle el cariño que le tienen a Frank, porque me gusta que los invitados se sientan aquí amados. Frank, acabaste de tirar otro título ahí que lo quiero aprovechar. Muchos protestantes afirman de que la Biblia enseña que no hay distinción de pecado, no hay pecados más graves que otros pecados, todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero vos nos señalás, si no te interpreté mal, que los judíos ya en el antiguo pacto hacían una distinción de pecados, habían pecados que eran más graves que otros, de tal forma que habían algunos que no podían ser perdonados. ¿Cómo es esto? ¿Podrías profundizar un No, poquito que más? entren, que no me crean, que entren a cualquier web judío e investiguen cuál es el pecado de muerte en Israel. El pecado de muerte en Israel no se podía perdonar. Por ejemplo, si tú matabas a alguien, no había perdón. Por eso que estaban las ciudades levíticas para que te acogieran y los parientes no te mataran. Porque ese pecado, el adulterio no tenía perdón, por eso que mataban a la persona. Todo lo que era considerado pecado de Es cierto muerte. eso, es cierto. Que busquen, yo que no me crean a mí, que busquen en el internet el juez judío, no en el juez de fulanito que se llama Joshua, yo no sé qué, y resulta que viene a ser que es de una tribu de la Patagonia, no de las tribus de Israel. Pues que busquen un juez judío Son de acá de verdad. Buenos Aires, Shalom, te saludo, sí, campeón, pero háblame bien. Si tú eres de la tribu de Caupolicán, pero tú no eres de ninguna de las 12 tribus. Pero que busquen, yo los reto, no que me crean a mí, que investiguen y busquen los pecados de muerte en Israel, que se van a dar cuenta que sí hay pecado de muerte. Te puedo decir, ningún pecado se perdona, pero se cubre. Pero hay pecados que no se, que eran tan grandes que no se podían cubrir con un sacrificio. Qué buen punto que traes. Uno más que veo en el chat ahí. Hay una relación entre los famosos tzadik con los santos. A ver, viste de que muchos evangélicos reniegan con la idea de los santos, con el creer que hay santos y la presencia de los santos en la iglesia. ¿Los judíos también tenían sus santos? Peor que los católicos. Si tú quieres darte cuenta cómo el culto, cómo es en Israel, busca en el internet la peregrinación anual a la tumba de José. Peregrinación anual a la tumba de José. O sea que las peregrinaciones que suelen hacer los católicos no es nacida en No, un no, 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 seno espérate. católico. Espérate. Las peregrinaciones católicas no tienen absolutamente nada que ver con el furor y fanatismo de las peregrinaciones judías. Opa. Busca las peregrinaciones anuales que hacen los judíos a la tumba de José para que tú veas locura semejante yo no he visto en mi vida. Todo para tocar la tumba de José. Para tocarla. Sí, para tocarla. Ve a la tumba de David, ve a la tumba de la matriarca Raquel, para que tú veas continuamente gente arrodillada cumpliendo promesas.
tocando la tumba, y yo he preguntado, ¿qué hace esa persona arrodillada delante de la tumba? Me dice, está cumpliendo una promesa, una manda, lo está cumpliendo ahí. Cumpliendo promesas. Búscalo, búscalo, yo no me crees a mí, a research como he hecho yo. En la tumba de José, en la tumba de David, en la tumba de la matriarca Raquel, sobre todo. En la parte de los profetas, en la tumba de los profetas de Sara, de Sarai, de Abraham, todo eso no lo pueden hacer porque es mitad sinagoga y mitad mezquita. Es mucha Claro. seguridad. Pero vea a la sota para que tú veas judías arrodilladas cumpliendo promesas y tocando la tumba. Y ¡Wow! prendiendo velas. Y prendiendo velas. ¡Wow! Eso pronto lo voy a buscar, lo voy a. Yo sabés Haré que research. no Invito a lo todos los que conozco. están oyendo que hagan, que no me crean a mí, que lo busquen. Ok, Porque ok. el internet está lleno de eso. Vamos a hacerlo, vamos a Y los hacerlo. sadik definitivamente son santos. ¿Cuántas peregrinaciones hay a las tumbas? Inclusive de rabí que se han muerto hace 30, 40 años, 5, 6 años. ¿Cuántas peregrinaciones hay de miles de gente a O sea, esas para. tumbas? Entonces, estos santos, llamados tzadik por los judíos, no son solamente los héroes del Antiguo Testamento, por así llamarlo, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, sino también son personas que han vivido durante estos últimos años. O sea, ¿siguen considerando santos a personas que han vivido estos últimos años? Hay un señor judío que se acaba de morir, que decía que era el Mesías. Busqué el entierro para que tú veas 300.000 personas en el entierro empujándose unos a otros para tocarlo. Que total era el Mesías y se murió y no hizo nada, pero siguen la gente siguiéndolo. Y tú ves Israel lleno de fotos del supuesto Mesías ese por todos lados, y ves fotos en las casas de los lugares de ese hombre, y se murió hace 3 o 4 años. Nada. Inclusive se sentaron arriba de la tumba una pila de días porque dijo que iba a resucitar Opa, hasta que salga. Hasta... ¿por qué dijo que, bueno, no sé si esto ya, pero me parece extraño, ¿no? De que un judío que se considera Mesías diga de que o prometa que va a resucitar. Pa Bueno, parece haber una relación ahí, ¿no? no sé si él lo prometió o los seguidores lo asumieron. El lío que Ok. estuvieron sentados una pila de días arriba de la tumba esperando que resucitara, hasta Opa. que parece que el olor les dijo que no iba a resucitar. Opa, 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 que judíos esperen de que una señal podría ser la resurrección es interesante, ¿no? Bastante interesante. Bien, recordemos, Frank no es un tipo que vos podés decir, bueno, no sé, se lo contó algún amigo en Miami, no, visitó 35 veces Israel, Y 35 veces. sigo, y sigo. Y seguís visitando y un día vamos a hacer un viaje juntos, ¿por qué no, Frank? Ya te lo dije. Ahí, mirá, yo le dije a la gente, prepárense porque quizás en privado se pueda estar gestando algo muy lindo. ¿Qué te Yo parecería lo hacer? los llevo. Yo cuando me digan, yo los llevo y les explico allí. Mira, tenemos Frank, y ahora voy con la pregunta de José Plasencia, que la tengo ahí en pantalla, y muchas otras preguntas más que hay en el chat. Pero yo le dije a la gente, ¿qué te parecería? Tenemos casi 1.400 personas en el chat. ¿Qué te parecería hacer un viaje a Jerusalén, a Israel? Con Frank Morera. Imagínate, o sea, un hombre que no solamente tiene esta pasión como católico respecto a su fe, sino que además no es un hombre que conoció las calles de Jerusalén por navegar en el Google Maps. ¿Se entiende? Es un tipo que durante 35 años estuvo él pateando las calles donde caminó Jesús. Yo te soy honesto, Frank. Yo me pierdo primero en Hialeah que en Jerusalén. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Hialeah es un barrio aquí de Miami. Por eso te digo que yo me pierdo siempre que voy a O Hialeah. sea, vos te perdés en un barrio de Miami, pero en Jerusalén está Primero como que en la palma de la Jerusalén. mano. En Jerusalén yo no me pierdo. Lo tenemos. Ojo, ojo, ojo. Para la gente que está conectada, estén atentos porque puede ser que algo se arme. Así te lo tiro. Así. Puede ser. A ver, vamos con la pregunta de nuestro amigo. ¿Cómo la estás pasando, Frank, primero? ¿La estás pasando bien? Bien, seguro que sí. Bueno, buenísimo. Eso es lo más importante, Frank. Dice nuestro buen amigo José Plasencia, voy a leer algunas de las preguntas que nos van enviando. Sepan disculpar, son casi 1.400 personas que están en vivo y no puedo leer todos los comentarios. Dice, Santi Alarcón, gracias por la entrevista y saludos a Don Frank Morera. Dice, ¿qué Biblia recomienda Frank y cuál es su libro favorito de espiritualidad? Abrazos. ¿Qué Biblia Biblia. recomendás?
La de Navarra. Navarra, ¿por qué en especial la de Navarra, Frank? Porque es la más seria que existe, la mejor Biblia que existía era la Biblia de Jerusalén. Inclusive reconocido por el pastor aquel famoso que me llevó a mí a la apologética, para que ese pastor reconociera que una Biblia era la de Jerusalén. Pero después de los años 90, que comenzaron las revisiones famosas, han destruido la Biblia de Jerusalén. La han destruido, le han quitado versículos, le han metido conceptos equivocados. Entonces, de todas las Biblias que yo conozco, la que es una traducción bastante exacta es la de Navarro, Okay, que es la que yo fantástico. uso en mi, que es la que yo uso en mis clases. Dios habla hoy ni la mencione. Eso es un espanto de Biblia, ¿no? Eso no es una Biblia, eso es una paráfrasis, qué sé yo, ¿no? Yo tengo la Dios habla hoy. Bótala. Tú sabes, La tengo que tirar. Bueno, me voy a comprar la de Navarra, porque Frank Morera me lo hay un dice y me la voy a dicho, comprar. la encuentro en el internet, pero hay un dicho que dice que tú sabes lo que es un camello. Tú sabes lo que es un camello. Sí, sé lo que es un camello. ¿Qué es un camello? El animal que tiene las jorobas. Un camello es un caballo que hizo una comisión. ¿Cómo que hizo una comisión? Una comisión trató de hacer un caballo y le salió un camello. Ah. Porque siempre que hay una comisión, cada cual lo que sale es una porquería. Todo jorobado. El camello tiene una nariz grandísima, tiene joroba, las patas cada cual camina para el lado que le da la gana. Dios habla hoy, es un camello. A Dios Okay. habla hoy la hicieron protestantes, judíos y católicos. ¿Tú sabes quiénes se dieron en todo? No. Los católicos. Mira vos, Los no, no, no católicos. lo conocía, a la historia no la conocía. Bueno, me voy a Y tener que comprar una Biblia entonces, Frank. por eso te das cuenta, nada más que tienes que ver que en la profecía de la que le da el Señor a David, Ajá. de que van a ser de una virgen, no dice la palabra virgen, dice la palabra joven, la joven, Isaías, perdón, perdón, Isaías, no Isaías es siete Natán, es catorce. Isaías, dice, la joven concibe y A ver. pare, y ahí cambia todo el sentido de... Pará, Ahora me pará, saca que pará. la tuya dice virgen, porque entonces me pongo rojo de pena. Isaías. La estoy leyendo en este preciso momento y Frank tiene razón. Dice Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo. No dice virgen, dice Ahora joven. te pregunto, ¿es un signo que una joven esté embarazada? No. ¿Cuántas mujeres habían embarazado en esa época en Israel? Claro, La totalmente. palabra, pero fíjate, esto todavía es peor. La palabra que utiliza Isaías es joven. Es joven, sí. Es joven, la palabra que utiliza Isaías. Pero ahora viene el asunto. La joven en Israel tenía que ser virgen. Porque si la joven en Israel no era virgen, la mataban a pedrada. Claro. Entonces, aunque la palabra técnica es joven, lo que la profecía implica una joven que no ha tenido relación con otro hombre. ¿Y cómo se llama eso? Virgen. Ya cuando San Lucas lo pone en el Evangelio, usa la palabra alma, que es la palabra virgen. Pero esa traducción es de una persona que tradujo a la letra sin meterse en el espíritu lo que quiere decir el profeta. Una porquería. Y como eso, ¿cuántas cosas te voy yo a decir? Sí. Es cierto. Bueno, a ver, pará, Fíjate pará. que Me dejaste. creo que fue ahí, creo que fue ahí o en la latinoamericana, cambiaron la palabra verbo por palabra. Por palabra. En Juan. En San Juan. Pero fíjate, parece una tontería verbo la palabra, ¿no? Pero cuando tú usas el verbo, dice él estaba en Dios, el verbo. Cuando pone la palabra, dice ella estaba en Dios. Y ya tú sabes lo que implica, ella estaba en Dios. Meten un feminismo ahí. Mirá qué interesante. Un día tenemos que entonces charlar a fondo del tema de la Biblia. Yo tengo este, no lo sabía. Me voy a comprar una de Navarra. Honestamente, a partir de ahora me voy a comprar una de Navarra. A ver, pará. Mirá, vamos avanzando. Tengo otras preguntas más para hacerte. Yo me quedaría toda la tarde acá con Frank charlando. Lo invitamos también para un segundo encuentro. A mí me encanta. Olvídate, tenemos ya casi 1.500 personas en el chat, Frank. La gente te manda muchos saludos. La verdad que está encantada con vos, Frank. La gente te quiere mucho. Honestamente, te Te quiere voy a hacer mucho. como el 666. ¿Tú no conoces el pastor ese?
Ah, sí, Le bueno, decía que era que el ya 666. murió, el tipo murió y Sí, pero ahora la la esposa esposa es que la es que continúa cubana su legado. es Jesucristo, hembra, esposa de Melquisedec. Sí, la, ¿cómo es Pero que se llama? Melquisedec hace Lisbeth se saludos, sí. llama. Melquisedec ¿Eh? Lisbeth, que con los dos deditos así. Cristo, Cristo Lisbeth. Sí, algo así, sí, es O sea que cierto. los cubanos tenemos, resulta que una diosa ahora. Es lo que Una nos cosa de faltaba. loco. Dice, a ver, dice, Dios te salve, dice, las redes están ayudando mucho en este tiempo para educar y evangelizar al pueblo católico al punto que muchos están regresando y cada día se van menos. ¿Crees que la iglesia está al tanto de este éxito por las redes sociales? No, la iglesia está en otras cosas, la iglesia está tratando de que no se mueran las plantas ni los peces. Pero lo decís así, Frankie. Mira, a mí no me sorprende porque quienes llevamos la iglesia en Cuba en el comunismo fueron los laicos. Fuimos los que salvamos la Claro. iglesia y mantuvimos la iglesia en Cuba. Por ejemplo, en Miami, que hay un apostolado muy fuerte, quien lleva aquí la iglesia en Miami son los laicos, lo que es conversiones y todo eso. Por eso que a mí no me llama la atención que la iglesia, pues ni sepan, se meten en esto. Entiendo. ¿Y crees que eso va en miras de cambiar? Hay veces que creo que es mejor que no se metan. ¿Por qué? Porque con las cosas que estoy viendo hoy en día, es mejor que Entiendo. no se metan, que nos deje tranquilos, ¿no? Entiendo. ¿Vos considerás de que en la actualidad los laicos están siendo un motor importante en la tarea evangelística y demás? Bueno, dime, aparte del padre Javier Olivera, Un hay unos genio. Le cuantos curas. mandamos un saludo enorme al padre Javier. Te voy a decir que la edad que yo te dije que llegué a Miami es falsa. No es cierta, porque el padre Olivera está loco por saber mi edad y por eso dijo una edad falsa. Así que si el padre Javier no saque cuenta de ahí que esa no es. Así que, pues no, el padre Nelson, aparte de unos cuantos padres así, ¿quiénes están llevando la evangelización en la iglesia? ¿Los laicos? Sí, entiendo. Le mando un abrazo enorme al padre Javier, le tengo un cariño especial al padre Javier. Ayer estuvimos hablando por teléfono, por WhatsApp con el padre Javier y le quiero anunciar a la gente que está conectada que pronto lo vamos a tener acá nuevamente para entrevistarlo. Ya estamos ahí resolviendo simplemente el cuándo. A ver, otras preguntas. A ver, otras preguntas, otros comentarios. Perdón, que voy acá. Me cuesta seguir con la dinámica en la que está yendo el chat. Sepan disculparme. A ver, voy a ir directamente al chat. Frank, en los próximos días, ¿tenés alguna actividad en tus redes sociales? ¿Algo que la gente pueda participar? ¿Cursos, cosas por el estilo? Bueno, todos los lunes a las 8:30 de la noche, hoy a las 8:30 de la noche en Apologética, si lo es YouTube, transmitimos las clases de Biblia. Esta noche toca Oseas 8, es el que toca. Nosotros comenzamos el estudio de la Biblia en Génesis hace 13 años y vamos por Oseas. Pero desde Génesis hasta Oseas, todo lo puede encontrar, todos los capítulos lo puede encontrar en Apologética, si lo es YouTube, o Apologética, si lo es net.net. Y eso es lo que más que nada tenemos nosotros, el estudio bíblico, es lo que tenemos. Fantástico, buenísimo, buenísimo. Lo demás es en mi Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe, que todos los días yo pongo dos temas de apologética diferentes. Y ya Facebook me dijo que no iba a recomendar más mi web porque iba en contra de los estándares de Facebook. O Facebook es sea que así, yo tuve que salir de Facebook porque te prohíben toda esa clase de contenido. pero yo no sé, a mí tienen que votar. Yo soy incansable. Yo para molestar no tengo precio. A mí hasta que no me voten y me prohíban, yo sigo fastidiando en Facebook. A vos te tienen que votar, dijo. A mí me tienen que votar. Frank, ¿vos estás dando cursos de apologética? Comenzamos, es una historia muy triste, después que tuvimos el grupo de Biblia casi 30 años, lo tuvimos que cerrar después del COVID, porque la gente dejó de ir. ¿Por qué dejó de ir? Porque empezaron a ver por Zoom o los videos, empezaron a ver las clases de Biblia y dejaron de ir al ministerio. Entonces ahora yo puse clases de apologética una vez al mes
pero con toda mala intención no la transmito ni la voy a transmitir. El que quiera coger esa clase tiene que ir personalmente al ministerio. Bien, Porque buenísimo. yo no crío vago. Es muy fácil en la casa ver las cosas. No, tiene que ir. Lo siento por la demás gente, pero si no lo hago así, tendría que cerrar un ministerio que lo tengo desde el año 87. Entiendo, entiendo. Y estoy tratando de salvarlo. Yo soy team presencial. A mí me encanta lo presencial. La excepción a la regla para mí es lo online. No, yo doy clases por Zoom en diferentes lugares. Yo todavía estoy en Nueva Zelanda, no, en Australia. Pero en Miami yo me niego Claro, pero sistemáticamente a dar. cuando se puede evitar y tener un contacto directo con la gente es lo mejor que hay, es lo Bueno, mejor que en hay. Miami yo no doy clase por Zoom. O me invitan o se olvidan. Corta la bocha, diríamos acá en Argentina. Bien, Exactamente. dice Aldo Picado, dice, el camino neocatecumenal lo llevan los laicos y es el camino de evangelización más grande en la iglesia. ¿Su opinión, Frank? Bueno, el camino, yo tengo un gran respeto por el camino neocatecumenal, pero no es el más grande, es uno de los que trabajan en la iglesia. Muchas veces uno tiene que bajar un poquito el ego, porque uno no es el ala derecha del Espíritu Santo. Yo creo que es un gran labor, ha hecho una gran labor en la iglesia, pero no es el más, es uno de los grupos que tiene la iglesia para evangelizar. Esa es mi verdadera opinión. En todos los ministerios, en la renovación, en el camino neocatecumenal, hasta en la Legión de María, uno tiene que aprender a bajar el ego. Porque aquí no trabajamos para una organización, trabajamos para la Iglesia Universal y para Cristo. Punto. Sí. Otra pregunta dice Frank, pregunta para Frank, ¿qué opinas de la frase de Pablo VI? El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Esa es la frase que más yo uso. Más claro que eso. Yo cuando yo digo algo, digo, si quieren dar una queja, refiéranse a Pablo VI, Vaticano, no a mí, porque Pablo VI, ese discurso, Padre nuestro, líbranos del mal, más claro no puede estar. Pablo VI dijo, en el concilio abrimos las ventanas para que entrara la luz y lo que entró fue el azufre del infierno. Si eso lo digo yo, me crucifican. Pero como lo dijo un santo y papa, pues se lo tienen que tragar. No es que el concilio haya sido malo, sino que el post-concilio lo que hizo fue destruir el concilio. Y ahí fue cuando se metió el humo de Satanás en la iglesia que todavía está apestando. Entiendo, 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 entiendo. Acá dice el padre de Ronnie Guedes, dice, debemos distinguir la triple manera. No sé a qué se refiere con triple manera. A ver, tenemos algunas otras preguntas. Discúlpenme que no, me cuesta seguirle el ritmo al chat. Sepan disculpar. Frank, tenemos No, una banda de yo soy comentarios. totalmente ignorante, no tengo la menor idea cuáles son las triples maneras. A ver, a ver, a ver, a ver. Teneme un poquito de paciencia, Frank, porque el chat estaba yendo muy No, rápido tranquilo, y tranquilo, tranquilo. se me pierden algunos comentarios. Dice, ¿qué piensa Frank de la renovación carismática católica? Bueno, mi ministerio nació en la renovación carismática católica. Nació de un retiro aquí de la renovación con Salvador Gómez. De ahí fue donde salió mi ministerio. Yo puedo decir como San Pablo, entre los corintios, yo tengo más lengua que todos ustedes y por el mismo motivo que San Pablo, para decir que eso no es lo importante. El amor y la fidelidad suple todos los demás carismas, pero yo tengo los carismas. Esto que yo tengo de enseñar vino de ahí. Yo, no es mío, me lo dio el Espíritu Santo cuando recibí la efusión del Espíritu Santo. Ahora con la renovación pasa como con todos los grupos. Tiene un buen líder, es un buen movimiento. Tiene un líder loco, es un movimiento de loco. Tiene un líder malo, es un movimiento malo. Eso pasa con la Legión de María, con los terciarios, eso pasa con todos los movimientos. Depende de quién dirija el. Yo doy muchos retiros, inclusive en convenciones carismáticas, conozco muchos grupos muy buenos, conozco otros grupos que están volados. Eso depende de quién lo dirija. Entiendo. Frank, volviendo al tema de la Eucaristía, a mí me fascinó ese video de las copas. Me gustaría meterme un segundito en el tema del memorial, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Los protestantes van a decir de que hacer esto en memoria de mí, refiriéndose a la cena del Señor, va a ser simplemente una especie de
recuerdo que hay que practicar, ¿no? Y que tener presente en el acto de la Santa Cena. ¿Qué dirías al respecto? Que no conocen el pueblo judío, puede decir Yeshua HaMashiach, lo que le dé la gana, que no conocen el pueblo judío. Uno de los sacrificios de Israel del Levítico es el sacrificio memorial. ¿Y qué cosa es el sacrificio memorial? Los sacrificios que se hacían para, no para que yo me acordara de Dios, para que Dios se acordara que yo tengo una alianza con Él. Y cuando Jesús dice, hagan esto memorial mío, él está refiriendo al sacrificio de Ascarrá. Quiere decir, hagan esto para que Dios se acuerde que tiene una alianza contigo a través de Jesucristo. Es un tipo de sacrificio. Ahí está reafirmando que la Eucaristía es un sacrificio, no que es recuerdo de nada. Además, ahí tiene San Juan 6. San Juan 6, el que lea San Juan 6 y diga que la Eucaristía es algo simbólico, es que está totalmente loco, está totalmente ido o es malo. Porque Jesús lo dice bien claro, mi carne es comida, ¿qué cosa? Verdadera, aletea. Mi sangre es bebida, ¿qué cosa? Verdadera. Después de eso, o Jesús está loco, que fue lo que pensaron los judíos, o nosotros no entendemos lo que él dice, que es lo que le pasa a ellos. Y si tú ves la palabra que hacen en el Evangelio de San Juan con la palabra comer, tú te das cuenta cuando en San Juan 6, cuando Jesús dice, hay que mi carne, mi cuerpo es comida, usa la palabra fagos, que fagos quiere decir comer, pero tragar. Por esto esto de aquí se llama esófagos. Y eso se Claro. puede utilizar simbólico, porque esa palabra hasta puede utilizar como cuando tú dices, ¿qué? ¿Tú me vas a comer? Fago. No, vos Como cuando tú dices, decís. ¿tú me vas a tragar? Fago. Pero cuando después que los judíos lo empiezan a rebatir, Jesús no usa más la palabra fago, Jesús utiliza la palabra trogos. Y trogos quiere decir masticar. O sea que Jesús dijo, quien no mastica mi carne, no tiene vida eterna. Que No fue cuando los judíos hay. dijeron, No hay forma. A ver, suponete de que por un instante Frank Morera quiere defender el protestantismo, la postura protestante. ¿No existe forma de interpretar Juan 6 de manera simbólica? ¿No hay forma de interpretar Juan 6 de manera simbólica? bueno, fue interpretarlo como lo interpretaron los judíos de la sinagoga, diciendo que Jesús está loco. Entonces sí lo puede interpretar. Porque, ¿qué dijeron los judíos? ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. ¿Qué idioma hablaban la gente de la sinagoga? Arameo. Si Jesús hubiera hablado en parábola, hubieran dicho, qué bonito está hablando este muchacho. ¿Por qué dijeron, este hombre cómo va a decir que nos va a dar a comer su propia carne? Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que su carne había que comerla verdaderamente, si no, no se van escandalizados. Claro. Es que eso no es teología, eso es puro sentido común. Sí. Ellos entendieron, el escándalo de los judíos fue que ellos entendieron realmente que un carpintero de 30 y tantos años decía que ahora había que comerse. Sí. Ahora, una de las cosas que yo entendía, y corregime si estoy equivocado, Frank, al ver tu charla, tu enseñanza sobre las copas, es el tema, comparándolo, ¿no? Haciendo una comparación, el tema de la sola escritura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, te explico y me gustaría que me corrijas si es que estoy equivocado. El protestantismo hoy va a decir de que la única vía de revelación es la escritura, ¿no? La única vía ¿Dónde? de. Ahora te hace la pregunta, ¿dónde lo dice? No, obvio, 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 obvio. Pero fíjate No, el estoy punto. haciendo del abogado del diablo, por eso te pregunto a ti, ¿dónde lo dice? No, Dime no lo dónde dice lo en dice. ningún lado, no lo dice en ningún lado. La propia escritura no sostiene eso. Pero fíjate al punto al que quiero llegar, porque me parece que este ejemplo, corregime si estoy equivocado, pero me parece que este ejemplo muestra que Jesús jamás tuvo en mente la sola escritura como tal. ¿Por qué digo? Porque Jesús parece utilizar en este ritual de las copas, parece utilizar lo recibido por la tradición, porque dicho ritual no está No presente existe. ni descrito en la escritura como Está en tal. la jagada. C claro, utiliza la tradición y Jesús interpreta que dicha tradición recibida contiene revelación de Dios. Por ende,
es que mediante dicha tradición está llevando en cumplimiento su misión, ¿no? ¿Crees que esto de alguna manera desmonta también el tema de la sola escritura? Jesús parece haber entendido que hay una tradición fuera de la escritura que recibe y que transmite revelación. Por supuesto, ahí Jesús está utilizando y poniendo como palabra de Dios algo que ha recibido por tradición, porque no es ritual. El Señor le dice a Moisés que tiene que celebrar la Pascua eternamente, pero no le dice cómo. Nada más que le dice que tiene que matar el cordero. Todas las copas y todas esas fanfarrias se agregó y Jesús la toma como revelación de prefigura de él en ese momento de la Eucaristía. Ahí hay tradición que Jesús está considerando que es revelación fuera de la Y que escritura. la transmite para el Nuevo Testamento. Totalmente. Es que, mira, si tú vas al último versículo del Evangelio de San Juan, no hay nada más que hablar. Muchas otras cosas dijo Jesús que si se fueran a escribir, no cupieran en todos los libros del mundo. Luego, entonces, todo lo que dijo Jesús no está en las Escrituras. Punto. Ahí está. ¿Cómo no ven ese versículo? Y se encuentra la oración de Javés que está perdida en el Antiguo Testamento en un océano de palabras, que es insignificante y ese no lo ve. Sí. Sé que era espiritual, mala intención, no sé, pero lo que tú dices es cierto, Jesús incorpora una tradición judía a la revelación. Sí, entiendo. Otra de las menciones ya para ir aterrizando. Tenemos, Frank, te quiero contar que tenemos más de 1.500 personas en el chat. Toda la gente está en vivo, prendida ahí a esta conversación. Le agradecemos a la gente que está conectada. Si puede poner like, compartir, comentar, etcétera, sería de gran ayuda. Frank, la relación que hay entre el libro de Apocalipsis con la misa. O sea, yo tengo que ser honesto, durante muchos años de mi vida como cristiano en las iglesias evangélicas, durante muchos años yo relacionaba Apocalipsis con fin del mundo. Apocalipsis es equivalente a la destrucción del planeta Tierra, básicamente, y Dios, bueno, contando cómo es que todas estas calamidades se van a llevar a cabo. Ahora, vos me trajiste luz respecto a esto porque pese a que habían algunos detalles que me hacían ruido, como por dar un ejemplo, en el trono de Dios se presenta aquel cordero como inmolado, ¿no? Y demás, Y de pie. y de pie, Ahí bueno, está la clave, y de pie. ¿por qué ahí está la clave? Porque está muerto, pero está vivo. Está sacrificado, pero está vivo. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Jesús sacrificado, pero vivo. Claro. Si tuviera sacrificado y muerto tirado en el piso, pues ahí no había nada que hacer. Pero nadie se le ha dado la atención que es el único cordero en la vida que está sacrificado y que está de pie. Sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Mira, increíblemente, el mejor libro que yo he leído del Apocalipsis es de un protestante. Mira. Porque yo, como dice San Pablo, toma lo bueno y desecha Obvio, obvio, claro que lo sí. malo. Yo he leído muchos teólogos protestantes y he cogido la parte buena y he desechado la mala y otras las he catolicizado yo, las he vuelto católica. El Pero rayo este libro del catalizador tenés. Apocalipsis, Tenés el rayo catalizador, mira, mira, el rayo catalizador. Pero el mejor libro que yo tengo en el website de Apologética, si lo es, que yo he leído en mi vida del Apocalipsis, se llama Días de Retribución, del Ok. pastor David Shilton. El pastor David Shilton se murió hace como 15 años, pero si no se hubiera muerto, hubiera sido una gran escándalo de su conversión al catolicismo, porque él estaba ya. Fíjate que dice en ese libro que el gran problema de los protestantes es que han quitado la liturgia. Y al quitar la liturgia se han desligado de la liturgia celestial. Entonces el libro del Apocalipsis, David Shinton, que tiene como 600 páginas, yo con él no estoy de acuerdo en una sola cosa. Cuando yo leo libros católicos estoy en desacuerdo con todo. Y con lo que no estoy de acuerdo con él, también hay teólogos que lo repiten, católicos. Así que el resto del libro yo no he encontrado absolutamente nada que vaya en contra de nuestra fe. Y eso a mí lo que me dio esa amplitud de la visión del Apocalipsis fue el libro ese, Días de Retribución. Días de retribución. Ok, hay Es que... un estudio versículo por versículo del Apocalipsis basado en el pacto de Dios. Porque si tú la Biblia no la lees
dentro del pacto de Dios con Israel, estás perdiendo el tiempo. Yo digo que el Antiguo Testamento como un collar de perlas. Lo que constituye el collar no son las perlas, lo que constituye el collar es el hilo que une a las perlas. Si tú quitas el hilo, son unas cuantas bolitas rodando por el piso. Lo que mantiene unido y coherente todos los libros del Antiguo Testamento es el pacto de Dios. Si tú lo quitas del pacto, los libros, pues son libros sueltos que parecen cosas de loco. Entiendo. Frank, para ir aterrizando, el tema de la del sacrificio de Cristo en la misa actualizado. Mucha gente, yo noto de que cuando reacciono a videos de evangélicos protestantes hablando de la misa, la principal objeción que tienen al caso de la misa es que están sacrificando a Cristo una y otra vez, una y otra vez. Por ende, están yendo en contra de la escritura en el libro de Hebreos que dicen que hubo un sacrificio único y para siempre. ¿Cómo le explicarías a un protestante esto y le aclararías sus ideas? No, no es un nuevo sacrificio todo el tiempo como que se está sacrificando constantemente a Cristo, sino que el sacrificio se actualiza. ¿Cómo se lo explicarías a un Es que protestante? mira, el problema de los protestantes es que ellos creen en una iglesia que no existe. Ellos creen en una iglesia que yo tampoco creería en la iglesia que ellos creen. Opa. Ahí es donde está el problema. Si yo tengo el concepto de la iglesia que tienen ellos, yo no creyera en la iglesia católica. Pero ellos son tan necios que no se toman el trabajo de investigar qué cosa es la iglesia católica y dicen lo que recibieron de sus pastores que son más prejuiciados que ellos. Por eso el que investiga la iglesia católica se hace católico. Porque ahora mismo que tú eres católico y tú eras protestante, estoy seguro que tú oíste hablar más de los santos en la iglesia protestante que en la iglesia católica. Sí. Cuando tú oyes mencionar los santos en la iglesia católica, bueno, es la fiesta de San Fulanito, pero ¿qué importancia tiene realmente eso para la iglesia católica? ¿Cuál es el corazón de la iglesia católica? La Eucaristía. Exacto. Ellos piensan que los católicos andamos con una estatua de la Virgen María en procesión todos los domingos por la iglesia. ¿Tú te das cuenta que en la Eucaristía ni se mientan casi ni a la Virgen ni a los santos? Es una Yo me acción llevé, yo ridícula. Frank, me llevé una sorpresa la primera vez que presencié una misa, porque yo pensaba de que iban a hacer rezos constantes a santos, María iba a ocupar el lugar principal del María ritual, se por así menciona una decirlo. sola vez con San José los apóstoles. Y yo la verdad me llevé una gran sorpresa, o sea, es todo cristocéntrico. Ese es el problema, que ellos combaten algo que no existe. Por eso es que es fácil pues enfrentarlo. Pero como te decía, que el sentido común es lo más importante de todo. Y cuando tú comparas la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación judía, con la Eucaristía, tú te das cuenta que no es un sacrificio, como te dije, que no se había acabado. ¿Por qué? ¿Para qué se hacía la fiesta de Yom Kippur? Para pedirle perdón por el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Pero esa fiesta perdonaba los pecados del pueblo de Israel para siempre, ¿no? El próximo año tenían que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur perdonaba los pecados de ahí para atrás. Claro, los No cometidos. perdonaba los pecados de ahí para adelante, por eso es que tenía que repetir el sacrificio. ¿Por qué dice San Pablo que Cristo entró de una sola vez el sacrificio? Porque no se ha acabado. Porque si tú sigues el patrón que nos dice Hebreo 9, tú sigues el patrón de la fiesta de la expiación con la Eucaristía, según ellos, Cristo murió a las 3 de la tarde, hace 2000 años, en un Viernes Santo. Entonces, según el patrón que pone San Pablo, Cristo ahí perdonó como el día de la expiación los pecados el año 33 para atrás. Ahí la pregunta, y del año 33 para acá. Si ya Jesús cumplió el sacrificio, ¿dónde están los pecados que cometimos ahora? ¿Cómo se perdonan? Cuando tú comparas el patrón hebreo, que es el que San Pablo nos pone, entonces tú te das cuenta que se perdonan los pecados porque todavía el sacrificio no se ha acabado. Por eso, al final de los tiempos, cuando Jesús venga, aunque tú clames misericordia, no vas a ser perdonado porque ya Jesús salió delante del Padre y no hay nadie que interceda por ti, porque la mediación, la intercesión de Jesús es sacerdotal. Jesús no murió en la cruz para llevarle recados tuyos, Padre eterno. Jesús no murió en la cruz para decirle: ay, Padre eterno, es esa señora que ella quiere que el hijo se saque de la lotería. Jesús no murió para eso. La intercesión de Jesús es, y la mediación de Jesús es sacerdotal. ¿Cómo Claro. sacerdotal? Tal como el sumo. Si tú entiendes lo que hacía el sumo sacerdote de Israel, tú entiendes lo que hace Cristo en esto.
momento. Si tú entiendes Hebreos 9, Hebreos 9 al 11 son los tres capítulos más eucarísticos que existen en la iglesia. Y ellos utilizan eso para combatir la Eucaristía, cuando la raíz de la Eucaristía está ahí. Dice que Jesús entró una sola vez. Y dice, ¿tú ves? Ya, una sola vez se acabó. Sí, entró una sola vez y no ha vuelto a salir. ¿Por qué tenía que salir el sumo sacerdote? Porque tenía que purificarse porque también tenía pecado. Un Claro. sujeto no tiene pecado, no tiene que salir. Por eso él sigue ahí intercediendo hasta que venga a juzgar vivos y muertos. ¿Qué es lo que quiere decir? Y eso lo explico en el video ese. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el sacrificio no se acabó. Y si el sacrificio no se acabó, entonces la Eucaristía lo actualiza, no lo repite. Tú no puedes repetir algo que no se ha acabado. Qué buena esa, qué buena Y por esa. eso, por eso el perdón de los pecados. Si no, no pudiera haber confesión. ¿Cómo te va a perder? ¿Cómo te va a per hoy perdonar mis pecados? Hoy, cuando Jesús terminó su obra hace 2000 años. Claro, tú estás pensando con mente occidental, pero cuando tú piensas con la mente judía de San Pablo, tú te das cuenta que estás pensando en el sacrificio de expiación que perdona los pecados de aquí para atrás. Por eso que el sacerdote tenía que volver a salir. Ahora, si el sacerdote no tiene que volver a salir, el sacrificio dura hasta que el sacerdote sale. ¿Cristo ha vuelto a salir? El No. sacrificio, a ver, me interesa mucho ese punto. El sacrificio dura hasta que el sacerdote sale del lugar santísimo. Cuando Ajá. el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, el sacrificio terminó. Por ende, los pecados cometidos de ahí para adelante ya no ¿No están tienen cubiertos perdón? por dicho sacrificio. Exactamente. Por eso es que Cristo en la actualidad se encuentra ejerciendo Tu como sumo ministerio sacerdote. sacerdotal. Sí, esa es la devoción de la divina Y misericordia. es por eso que la segunda venida de Cristo marca el juicio final, porque en definitiva, si Cristo Se regresa, acabó la sale del lugar obra. santísimo. Cuando Cristo salga, se acabó la obra de Cristo, se acabó la redención, se acabó la obra Y de ahí se Cristo. termina la historia y es el juicio final. Exactamente, empieza la creación nueva. Fíjate que el sumo sacerdote, cuando salía, se acababa el sacrificio que salía detrás de la cortina, tocaban las cornetas en el techo del templo. Cuando Jesús va a venir a juzgar vivos y muertos, ¿qué dice San Pablo que va a suceder? Al son de las trompetas descenderá. Es lo mismo, cuando tocan los ángeles la trompeta, quiere decir, como en el templo, que el sacrificio se acabó y que el sumo sacerdote va a salir. Y si el sumo sacerdote salió y dejó la sangre tirada ahí, quiere decir que ya no hay más sacrificio ni perdón de los pecados. O sea, que va a haber Eucaristía y sacrificio hasta que Cristo, hasta que suene la trompeta Pará, el porque último lo que día. acabas de decir es una bomba, Frank, y déjame estos últimos minutos quedarme acá un cachito. Lo que acabas de decir es una bomba porque hay veces que desconocemos el contexto en el que en el antiguo pacto se llevaban a cabo los sacrificios. O sea, para ponernos en contexto, sumo sacerdote, Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur, el día del perdón, sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, todos expectantes, porque el sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio delante de Dios por los pecados del pueblo. Y cuando finalizaba el sacrificio, que era que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, sonaban las trompetas, trompetas que anunciaban que el sacrificio El había sacrificio terminado. se acabó Entonces, cuando. y que Israel estaba perdonado. Entonces, Pablo, teniendo en mente Yom Kippur, siendo judío, obviamente, teniendo en mente Yom Kippur, entiende el obrar sacerdotal de Cristo de la misma manera. Pero es que ese es el Cristo. capítulo 9 de Hebreo. Dice, Cristo entró a un santuario no hecho con manos de hombre, llevando en sus manos no sangre de animales, sino su propia sangre. Eso es el Yom Kippur de la nueva alianza. ¿Qué cosa es eso? La mediación sacerdotal de Jesús. ¿Qué cosa es eso? La devoción de la divina misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo ahora? Derramando la divina misericordia sobre la tierra a aquellos que lo aceptan. Extraordinario, ¿no? Es una forma distinta completamente de ver el sacrificio de Cristo, completamente distinto. Es que mira. Donde yo lo dije en eso, que más que nada la Eucaristía es cena pascual y sacrificio. Pero ¿dónde se unen las dos? En el Calvario. Pues creo que en el Calvario Jesús toma la copa de la redención que no quiso tomar en la cena pascual. Pero cuando Jesús toma la copa de la redención, ¿qué pasa en el templo? Se rasga la cortina. Sí. ¿Y qué significado tenía la cortina? Que era la que se cruzaba el día de Yom Kippur por el sumo sacerdote.
Lo cual tú te da, ahí tú te das cuenta que la Eucaristía pasa de ser cena pascual a expiación, a día de la expiación. O sea que tú ves que los dos acontecimientos suceden en la cima del Calvario. En el mismo momento. Terminación de la cena y terminación de Yom Kippur judío. Por eso que se rasga la cortina. Exacto. Esto es difícil percibirlo de una al leer los evangelios porque no tenemos ese trasfondo judío que nos Por eso que permitiría a nosotros tienes con que claridad. Un conocer. judío en el siglo primero lee la historia de Jesús y está leyendo la descripción de las fiestas de los judíos. Pero que para eso tú tienes que conocer Israel. Si yo no hubiera conocido Israel, yo no hubiera entendido esto. Cuando yo empecé a conocer Israel y la cena pascual, para mí fue un descubrimiento. Frank, para terminar, tenemos casi 1.600 personas en vivo acá siguiendo la conversación. Frank, sería bueno, vos me contabas en privado de que vos llevás a cabo no solamente viajes a nivel personal, sino que son viajes tipo guiados, donde a la gente les enseñás allá en Israel. No es que vas a Eso. tomarte un helado a Israel, no, le vas a enseñarle a la gente. Yo me he ido algunas veces solo a Israel, como me fui el año pasado, que me fui solo a pasar Semana Santa, yo solo ahí, y poder buscar, hablar con judíos y con los coptos. Yo he aprendido mucho de los coptos del Santo Sepulcro, los siriacos, que tienen una tradición muy, muy antigua. Yo he hecho viajes solo, pero la mayoría de los viajes que yo hago es para llevar gente, para leer el Evangelio en el lugar que ocurrió, que puedan entender el Evangelio dentro del contexto. ¿Es un antes y un después la lectura de los evangelios y una enseñanza estando ahí presente, Frank? Yo no conozco una sola persona que haya ido a Israel una sola vez. Yo tengo gente que conozco del grupo que han ido a Israel 7, 8, 9 veces, porque desde que tú vas, tú tienes deseo de volver para conocer, porque la primera vez que tú vas pasa como aturdido. Son tantas cosas asimilar que tú pasas aturdido. Entonces tú dices, voy una segunda vez para con más calma verlo, pero puede ser, bueno, creo que voy a ir una tercera vez y cuando viene a ver, yo no conozco a nadie que haya ido una sola vez, por lo menos con mi grupo. Todos repiten el viaje. ¿Cuándo haces el próximo viaje, Frank? Posiblemente va a ser para marzo, perdón, para octubre o noviembre del año 24, porque ya tuvimos el viaje Este año ya lo este tuviste. año. Este año tuve en la víspera de Semana Santa. Pero yo siempre últimamente estaba llevando los grupos en Semana Santa Qué lindo ir en Semana Santa, Frank. para poder participar en la procesión de los ramos, que es algo, 80.000 personas durante 6 kilómetros bailando y cantando de todos los lugares del mundo, o para participar en la misa de resurrección en el Santo Sepulcro. Pero ¿qué sucede? Nuestros hermanos católicos, ellos prefieren un precio barato. Y en Semana Santa los precios son Claro, son muy altos. alto. Pero entonces la gente me dice, tus viajes son muy altos. Digo, son de más días, son de 14 días, los demás son de 8 días y es en Semana Santa. Pero como ellos prefieren tener más barato, ahora me voy en noviembre, no van a ver ninguna procesión, no van a ver nada y van a ir con más barato y por 10 días nada más. Porque yo le digo, si tú vas a Israel y posiblemente vayas esa vez o no vuelvas más otro día, yo creo que uno debe ir para aprender ver la mayoría de las cosas. Y Por sí, eso que mis viajes eran de semejante. 14 días. Pero no prefieren ir 8 días a ver 4 o 5 cosas y ya. Bueno, si quieren eso, vamos a darle eso. Claro, no, hay mucha gente que lo considera un viaje turístico, no más que un aprendizaje y No, un no, no, no. viaje. Los que van conmigo sí van. Son gente católica devota, sí van a aprender. Pero tienen esa mentalidad que quiero sacar las cosas baratas y tú sabes Claro. que dice un refrán que lo barato sale caro. Sí, entiendo. Increíblemente, yo llevé en esta última peregrinación a la hija de un pastor pentecostal de Miami y a otra muchacha de la iglesia pentecostal. Y esa gente bailaron en la procesión de los ramos con las palmas gritando que dije, tú ves, esta es la iglesia. Y mira, tú eres a pentecostal, está más que tiene gente en Miami. Mira aquí, africano, árabe, ruso, esta es la iglesia. Cuando dice Isaías, todos los pueblos caminarán a tu luz. Frank, ¿tenés testimonios de gente no católica que por estos viajes o por el contacto directo con el pueblo de Israel, con el Israel actual y con estas enseñanzas se convirtieron en la fe católica?
No, no mucho, en el sentido que los viajes míos, esto es una cosa rara, yo me quedé en shock cuando me enteré que era la hija de Pastor. un pastor. Yo me quedé en shock porque eso no es usual que se vaya en un grupo Claro. católico y más tan radical como el mío. Eso no es. Ahora, sí, gente que a partir de Israel cambia la vida totalmente, inclusive católico, sí. El último viaje antes del COVID, tuvimos un señor que era totalmente ateo y fue con la esposa y ya se bautizó. Hizo la primera comunión. Israel para él fue como un mazazo en la cabeza. Vos para organizar estos viajes, Frank, ¿necesitas cu cubrir un determinado cupo de gente? Depende. Yo tengo una Okay. señora que es de mi grupo. Nosotros no somos ninguna agencia, ni lucramos, ni ganamos. Una señora de mi grupo que no sabía nada y ella ha ido cogiendo una experiencia tremenda, pero ella no tiene ninguna oficina, nada, es su casa, ella me organiza los viajes porque yo no puedo ocuparme de todo. Ella lo organiza. Ahora, en Israel depende. Si va más gente, sale más barato. Claro. Si va menos gente, sale más caro. Todo eso depende de. Siempre a Israel le queda una cuota. Mira, quiero un grupo para 30 personas. Yo solamente llevaba 60 personas. Ahora, después del COVID, este se me redujo a 45. Pero yo siempre digo, quiero un grupo para 30 personas. Entonces me da precio en base a A las 30 personas. 30 Entiendo, personas. entiendo. A ver, ya para ahora sí terminar. La gente que está en el chat, ¿cuántos no quisieran viajar con Frank a Israel? Hay que hacer algo. Yo te juro que viajaría porque tengo ganas también de hacer un documental allá, Frank. Qué bueno sería Yo he hacer hecho un buen documental allá, Frank. dos programas, yo he hecho dos programas de WTN en Israel, de 10 capítulos cada uno, en los mismos lugares. Hecho yo, se llama En la Tierra de Jesús, creo que están Qué en el internet, hermoso. en Google. Lo vamos a ver. Lo vamos a En ver. la Tierra de Jesús se llama el primero, el segundo creo que no lo editaron y no lo pusieron, pero el primero se llama En la Tierra de Jesús, que yo hago un viaje por todo Israel como si yo fuera con un grupo, pero con las cámaras de WTN. Qué hermoso. Bueno, no sé si estás siguiendo ahora el stream, Frank. Tenemos más de 1.500 No. personas en el chat y todos están poniendo yo quiero ir esto, que el otro. Están todos entusiasmados. Ay, ay, Santiago, de que te dicen que van, a que van. Bueno, Ahí vamos a hay ser una gente de diferencia fe. como Vamos entre a la gloria y el infierno. confiar, vamos a confiar. Yo soy un tipo que Porque cree, todo, te va lo digo para por experiencia, adelante. yo voy, yo voy. Después, ay, hace mucho calor, ay, hace mucho frío, ay, me tengo que mudar, ay, mi abuelita tiene hambre. Va, Y al final el yo grupo se tengo fe, reduce a yo soy un 15 o hombre de fe. 20. Disculpame, capaz que me voy a llevar, yo soy un hombre de fe. Yo voy a creer de que en algún momento vamos a organizar algo y la gente va a participar. Lo creo, así te lo firmo, Frank. No, yo te creo porque en este caso son personas que quieren crecer, los que te están oyendo a ti. La gente que viene conmigo es porque lo oyen en Radio Católica anunciado, que son gente católico normal, vaya normal, que no tienen gran conocimiento bíblico y le interesa ir o no ir, pero ya la gente que te ve a ti son gente que tiene un interés. Y este viaje sería diferente, porque si yo tengo que afinarme, yo tengo que de verdad decir lo que tengo que decir, porque en estos otros viajes yo no puedo explicar todo esto del sacrificio porque nadie va a entender absolutamente nada. Entonces, en estos viajes yo tengo que adaptar el nivel a los que están con. Yo miro y chequeo según el nivel, adapto yo las cosas, ¿no? Porque tampoco voy a hacer un pedante diciendo cosas que nadie entiende. Claro. Y a veces hablo como a niño de kindergarten, otras veces hablo como a No, gente ya acá universitario. somos un grupo de más de 1.500 nerds en este momento, ¿viste? Nerds, que estamos así y que estamos con la Biblia acá y Frank, nos quedaríamos 5 horas más porque queremos aprender. Vas a volver 15 kilos más delgado, Frank, después de ese viaje. Mira, yo ya termino ya, pero yo me enteré de que algo raro estaba pasando. Aquí con el web de nosotros, porque en los últimos 10 días me han hackeado el web 3 veces ¿Cómo y me le han hackeado? metido virus, me han metido virus una vez y yo puse en Facebook y en Facebook 2 veces han dicho que me van a castigar y yo puse en Facebook algo tiene que estar pasando en algún lado que el demonio me está y me dijeron, ah, porque Santiago, me enteré, porque Santiago Alarcón, hay mucha gente que lo está mirando, dije, oh, si son gente que están, ¿verdad?, preparada, hay protestantes que lo están mirando, ahí está, eso me ha costado 3 hackeos de. Perdón, Frank, es como que es algo que me acompaña. No, o sea, a mí me encanta, quiere decir que yo dije, yo sé que estamos bien. Había una señora en mi comunidad en Cuba que ella hacía obras de teatro en la iglesia.
Y cuando todo iba saliendo bien, Esperanza decía, no me gusta esto, no me gusta. Decíamos, pero Esperanza, si está saliendo todo bien, decía, eso es lo que no me gusta. Si el demonio no se mete, es que no le importa lo que estamos haciendo. Entonces, Acá. cuando había problemas, que nos jalábamos los pelos los artistas, ella decía, ahora sí esto está bueno. El otro se metió. Acá no es solo el diablo, acá hay un aquelarre que está metiendo. Bueno, te digo que 3 veces en 10 días, 3 veces me han hackeado la cuenta. Eso quiere decir de Por eso que yo dije, Dios algo está haciendo, Frank. algo gordo está pasando por ahí. Gloria a Dios Y por el gordo eso. eras tú, el gordo eras tú. Eso seguro, el gordo soy yo, eso seguro. Después que me reí cantidad porque me dijeron que tú habías dicho que si yo eres sobrino de San Pablo. Eso a mí me dio una risa increíble porque dije, mira que me han dicho cosas en la vida, pero el sobrino de San Pablo esa es nueva. Esa nunca la había oído yo. De lo cual me gozo, qué mejor parentesco que San Pablo. Yo me parezco mucho a San Pablo. Porque yo ando con la mandarria en la mano. Yo tengo un amigo mío que me dice, pero, ay, que el amor. Digo, mira, mira, tú eres Juan, tú amas, yo soy San Pablo y yo doy palo. A los que yo le doy palo, después tú los amas y los curas, pero el palo lo doy yo. El paro lo hago. Frank, pará. Mirá, tengo que ir abandonando porque tengo otro compromiso. Me quedaría horas hablando con vos. Mirá, seguimos con más de 1.500 personas, todos enganchados. No quieren que la charla termine. La Los gente te quiere saludo a todos y les muchísimo. pido al Señor que los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo en Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe. Y en apologeticasiloe.net y YouTube. Apologeticasiloe YouTube. Me hacen las preguntas, yo trato todos los días de contestar todas las preguntas que me lleguen. Bien. Si no contesto preguntas, que tengo un virus que me han metido. Ok. Frank, yo no sé si vos la pasaste bien. Si la pasaste bien en otro momento, Sí. me gustaría que regreses para seguir con la charla. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Frank, de verdad, yo he apreciado mucho este tiempo, he aprendido un montón, nos hemos reído, lo hemos disfrutado. Al menos desde este lado la pasamos muy bien. Espero Claro, tú que. no te imaginas cómo yo me divertí con el padre Rabasi, ¿eh? ¿Por qué? Ay, pregúntale, yo me divertí un mundo con el padre Rabasi, ¿eh? Un genio, lo queremos un montón, lo queremos un montón. Yo también, una gran persona. Frank, ¿te gustaría despedir a la gente con palabras finales? Sí, y lo voy a terminar como yo termino el programa de radio. Tengo un programa de radio en la radio que Diocesana, hay un programa de radio en EWTN, en Radio Católica Mundial. Y los dos programas yo siempre los termino con estas palabras. Manténganse en la roca, porque aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase, te la voy a robar, Frank. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por todo lo que haces, gracias por este tiempo que nos has separado, te comprometo en algún momento a regresar, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo y te mando un fuerte abrazo para vos y toda tu familia, Frank. Amén. Dios te bendiga. Y Dios lo bendiga, Dios lo guarde. a toda la gente que está conectada, genios, cracks, gracias por estar ahí. Mañana 11:30 de la mañana, como todos los días de lunes a sábados, aquí los espero. Y puede ser que haya sorpresas. Dios los rebendiga, nos vemos y será hasta mañana. Chau, chau.